halcón con un casco, ¿se acuerdan? Y una metralleta disparándole a la nada. Estaba disparando la dignidad de un pueblo. Años después uno fue entendiendo mejor todo esto, ¿no? La burguesía, la extrema derecha, en este caso chilena, un pueblo que eligió a su presidente. Es la vía democrática al socialismo. Algunos incluso luego, bueno, teorizaron del campo socialista, del campo revolucionario, diciendo que es imposible la vía al socialismo por ese camino, por el camino electoral, por la vía pacífica. Pasaron los años y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en América Latina reivindica el intento de Allende y del pueblo chileno. No es que no sea viable por la vía pacífica ir construyendo los senderos del socialismo. Solo el tiempo, las circunstancias de aquella hora, hay que considerar pues el contexto histórico en el cual el pueblo chileno eligió a Salvador Allende. Hay un libro que yo leí hace años y lo tenía por ahí, no sé qué se hizo, no recuerdo su autor en este momento. Allende, la revolución desarmada. La revolución desarmada, porque ese es otro tema. Una revolución bien puede ser impulsada por los caminos pacíficos, pero no puede estar desarmada. Tan desarmada estaba la revolución socialista en Chile que Allende solo, Aristóbulo, terminó siendo él, que era médico e intelectual, él terminó poniéndose un casco de acero de soldado y agarrando una metralleta. Él fue su propio soldado. ¿Hasta dónde estaba desarmada la revolución socialista en Chile? Eso sí es una experiencia importante de asumir. Recuerdo a mi general Pérez Aracay, una vez me dijo: Hugo, tú no puedes ser como Jerónimo Savonarola, un profeta desarmado, que terminó profeta, pero desarmado, colgado por allá, en la Florencia de los Médicis. Me valgo de esta reflexión para recordarle a la burguesía venezolana que nuestra revolución, varias veces se lo dije, incluso en alguna ocasión yo peleé por ese libro, como se dice, por ese libro La Revolución Desarmada, antes del 11 de abril de 2002, recordándole a la burguesía venezolana y al imperialismo que nos merodeaba, nos daba vuelta, así como los tigres cuando andan de caza. Uno los olía, uno los presentía, hasta llegamos a verlos, pues. El acecho, más que tigre, los lobos, los chacales. Que por cierto tiene mucho que ver esto con el 11 de septiembre, el otro, el del terrible evento en Nueva York, el acto terrorista en Nueva York. Eso fue el 11 de septiembre del 2001. Todavía no se saben muy bien las causas, quizá nunca se sepan, de aquel evento terrible. Quedaron muchos cabos sueltos, ¿eh? Lo cierto es que el imperio yanqui aprovechó ese evento, independientemente de sus causas, para desatar la más salvaje agresión imperialista que se conozca en la historia de la humanidad. Y entre esa agresión o esa ofensiva imperial estuvo el golpe de Estado aquí en Venezuela el 11 de abril de 2002. Pero yo quería rendir tributo sobre todo a Salvador Allende y decir eso, pues, que lo que hoy está ocurriendo en América Latina, aquí en Venezuela y en muchos otros países de nuestra América, reivindica el esfuerzo y, por qué no decirlo, el sacrificio supremo de aquel presidente, de aquel compañero.
cuánto me hubiese gustado conocerle, Salvador Allende. Decimos hoy desde aquí, ¡que viva Allende! ¡Viva Allende y que viva el socialismo! Pero bueno, lo que ocurrió en Chile fue eso, el imperialismo, todos los planes desestabilizadores, la burguesía chilena, la extrema derecha chilena, los medios de comunicación de la extrema derecha, agrediendo, generando violencia, bueno, creando las condiciones, pues, desestabilizando al país de todos los puntos de vista. Terrorismo mediático, terrorismo económico, sabotaje político, asesinatos selectivos. Llegaron a asesinar hasta al jefe del ejército, porque no se plegó al plan golpista. Y hasta creo que algún edecán del presidente Allende. Echeverry, este es el autor, pero no apareció el libro. Echeverry Catriel, Allende, la revolución desarmada. Gracias, Escalón. Apareció el loro, se me escapó un loro. Después les cuento eso. un loro rebelde. Me lo mandó una señora tal, que el loro dice viva Chávez. Y me lo llevaron allá. Permíteme este paréntesis, ¿se puede hacer un paréntesis aquí? ¿Sí? Sobre el loro. Entonces, me acordé ahorita porque Escalón anda pariendo el loro ahora. Pero ya lo ubicaron. El loro tenía como 2 meses encerrado. Me miraba, pero yo, bueno, este loro no habló nada. No, que dice viva Chávez. Y yo le decía, viva Chávez. Y nada. No habló nunca, callado. Él estaba haciendo su plan seguramente. Lo sacaron a coger sol y se voló el loro. Que le vaya bonito. Dejen quieto ese loro, se fue. Ahora, a los 2 días me dicen, apareció el loro. Pero ¿sabe dónde apareció el establo? En el árbol que está frente allá a Miraflores, dentro de Miraflores, un árbol grande que está ahí, donde está el helipuerto. Ahí se encaramó. Ahora anda acompañado con 2 loros más. Buscó escolta. No se sabe si es una novia que tiene o 2 novias. A lo mejor es que tiene 2 novias. No se sabe. Pero lo cierto es que él ahora sí canta. Está arriba del samán, escoltado por 2 loros. Y viva Chávez. Y dice no sé cuántas cosas. Está libre el loro. Hay que dejarlo quieto. No, que andaban buscándolo. No, déjenlo quieto, él se liberó. Lo liberó. Y además anda escoltado, quién sabe si. ¿No? Hay una agresión de loros allá, una revuelta de loros. Bueno, perdónenme la digresión, los loros. Entonces Allende, 11 de septiembre. Bien, me pregunta la periodista María Lilibet por este tema. Yo venía saliendo para acá y me retardé un poco porque me dijeron, mire, prende el televisor, que hay unas declaraciones de un grupo de jóvenes, yo vi gente joven ahí, muy joven, en el Consejo Nacional Electoral. Y pregunté, ¿pero quiénes son? Dice, no, que están declarando, que le están retirando la tarjeta, ¿no es? Al candidato de la burguesía. Habría que en tu pregunta, como esa es de última hora, a lo mejor tú no tenías la información, ¿no? Pero si no la tenías, eso ocurrió. Yo lo vi hace poquito, una hora más o menos. ¿Qué hora es? Sí, la una, como a las 12 fue. Un grupo de... Oí a un joven decir que ellos daban un paso atrás. Oí a ese mismo joven, no sé ni cómo se llama, decir que le retiran la tarjeta al candidato burgués. Oí que dijo ser un dirigente de un partido llamado Piedra. Ese no es el del Conde del Guácharo. Era. Te das cuenta, Conde, ¿qué te dije yo que te lanzaras? Hubiera sido más, esta campaña hubiese sido más entretenida, más divertida y quizás hasta de más contenido por el lado de la derecha, quién sabe, con el Conde del Guácharo. Incluso hay una encuestadora que yo creo que es del Conde, porque se llama Ercón. ¿Tú no la viste? Ercón, yo dije, seguro que ese es del Conde, Ercón del Guácharo. Le puso una H, pues tú sabes, pues más o menos tapa la cosa. Ercón de Bon. Bueno, este joven estaba
explicando, pues, y le preguntaron, le hicieron varias preguntas allí, que por qué tomaron esa decisión. Seguramente ya estarán diciendo los voceros del comando de campaña de la burguesía que es Chávez, pues. No, ese es Chávez, la guerra sucia de Chávez. O el gobierno, o Elías Agua, que está aquí con nosotros, o Jorge Rodríguez. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. La culpa la tienen. Si van a buscar culpables, las causas, más bien, antes que culpas, las causas. ¿Ve? En esa estructura, en ese arroz con mango y no sé cuántas cosas más, en esa salsa. Yo ayer estuve hablando, ayer fue que hablé por teléfono con antier, ayer fue con Rafael, el tigre Rafael, el rey de la salsa o el tigre de la salsa. ¿Ve? Entonces estamos hablando de la salsa y cómo se origina la salsa. Bueno, es la combinación del guaguancó con el son, la rumba. ¿Qué más, Nicolás? Tú eres salsómano, ¿no? Mi coraje es el cha-cha-cha. Yo soy experto en eso, ¿sabes? Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. ¿Ve? El cha-cha-cha. Estábamos recordando canciones muy viejas como Taboga. Taboga, Taboga mía, yo no te puedo olvidar. No te puedo... Taboga, por fin, Nicolás, que tú averiguaste qué es Taboga. ¿Te das cuenta? Una isla. Yo te lo dije a Nicolás. Nicolás, yo estoy casi seguro que Taboga es una isla. Una isla. Pero no estábamos seguros. Taboga, Taboga, y los cadetes, la, 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 la. Claro, ese no es salsa, pero es, como me explicó Nicolás, pre-salsa. Es merengue venezolano, Lavillo. Yo canté con Lavillo, tú sabes. Yo canté con Lavillo, Blanca. ¿Seguro? No canté con Travolta, pero canté con Lavillo. En la puerta de mi casa, en correcta formación, van pasando los cadetes que hoy están de graduación. Un, dos, tres, ta, 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 de Lavillo. Entonces, algo así es la salsa, María Lelibé, que tiene... Recuerdo que cuando yo era muy joven subteniente y andábamos en operaciones antiguerrilleras en Oriente, Bandera Roja firmaba, porque Bandera Roja se dividió no sé cuántas veces. Había un Bandera Roja marxista-leninista, BRML, recuerdo que firmaban, dejaban mensajes en las carreteras, pintaban así sobre el asfalto o en algunas paredes de los pueblos, de las casas de los pueblos, o tiraban volantes, pues, propaganda, ¿no? Bandera Roja ML, ¿tú te acuerdas, Elías? ¿Ah? Esa corriente es esta que está aquí, es la última que se retiró de las armas, porque había otra Bandera Roja de Manuel, de Veraciertu, el gordo Veraciertu, que se pacificó primero, creo, no estoy muy seguro de esa pequeña historia, de esas interioridades, de esos movimientos de la extrema izquierda, pero ahí hay movimientos que se califican como extrema izquierda, que estuvieron en la guerrilla, pues, no te digo, Bandera Roja. Bandera Roja ML, marxista-leninista, que estuvieron echándose tiro con nosotros por allá por los años 60, por los años 70, con el ejército, pues, de entonces. Hasta, bueno, estos grupos que son derivados, derivados de la extrema derecha política o de la derecha política. Y extrema derecha. Extrema derecha. Ahí conviven, yo no sé cómo hacen. Claro, un objetivo los une. Culpe Chávez. La culpa es de Chávez también. Empresarios de la alta burguesía de Fedecámara, por ejemplo, y otros, con quienes fueron dirigentes obreros de la izquierda, exguerrilleros. Ahí hay de todo, pues. Y ese de todo termina siendo la nada. La nada. ¿Ustedes recuerdan el círculo de Newton? ¿Quién recuerda que era el círculo de Newton? Que eran todos los colores. Uno pintaba un círculo. Oye, yo me acuerdo, ¿no estudiaron eso en el bachillerato? El círculo de Newton. Yo recuerdo que nosotros teníamos unos buenos profesores. Un círculo que uno le pintaba todos los colores, ra, ra, ra. Y entonces le daba vuelta. Tú le das vuelta con un cordón. Ra, ra, ra. Y se ve blanco, el blanco. Todos los colores
juntados, mezclados, terminan siendo blanco, el no color, pues. Eso es algo físico, natural. Por eso es que yo aspiro que después del... Y es una de mis más grandes aspiraciones como político, hoy como venezolano. Después del desastre de la oposición del 7 de octubre, porque eso va a ser un desastre para ellos, y después de los, bueno, de los chillidos que seguramente algunos de la extrema derecha saldrán a pegar y a gritar fraude y no sé cuántas cosas, otras cosas inverosímiles, ojalá que entre la derecha venezolana en un proceso de reflexión, de análisis, y surja de las cenizas de lo que ahí va a quedar un nuevo mapa político de la derecha venezolana, un liderazgo serio, con una propuesta seria, que asuman su propuesta. El candidato de la burguesía, María Lilibe, yo creo que ya ha presentado como 5 planes. Es una huida hacia adelante, es una como una locura. No, ese no lo firmé yo. Y resulta que lo firmó. Ahora lo niegan, aunque lo firmó. No, eso era jugando. Eso era jugando. Pero lo primero que dijeron es que la firma estaba falsificada. ¡Qué irresponsabilidad! O sea, no son políticos, ese grupito, no son, esas personas no son políticos, María Lilibe. El político tiene que asumir un mínimo código de ética, independientemente de su ubicación en el mapa político internacional o nacional, de izquierda, de derecha. Hay quienes dicen que no son de izquierda ni de derecha, sino de centro. Bueno, independientemente, pero un político debe tener un mínimo código. No puede ser alguien tan sinvergüenza, pues. Tan así, tan sinvergüenza. Entonces ya van, creo que como 5, ¿no, Elías? 5 planes, mira. Primero, el que firmaron todos los precandidatos el 23 de enero. Eso está firmado. Ah, ya, bueno, ustedes lo tienen allá en el PCB, ¿verdad? Lo han estudiado. Es un planteamiento neoliberal al extremo. Elaborado, ellos dicen que por 100, no sé cuánto. Bueno, sí, seguramente. Nosotros incluso tenemos algunos nombres de las personas que han elaborado esos planes. La mayoría, o un grupo de ellos, bueno, bien reconocidos. Los Chicago Boys, los Yesa Boys, los neoliberales. Un grupo de ellos elaboró el plan de Carlos Andrés Pérez, etcétera. Y después recuerdo que cuando fracasó Carlos Andrés Pérez, dijeron, no, la culpa fue de él mismo porque no lo aplicó con todo el rigor el plan neoliberal. Imagínate tú, Caracazo de por medio, 4 de febrero de por medio, 27 de noviembre de por medio, y todo el desastre que aquí ocurrió de por medio. Y todavía tuvieron la cachaza algunos de ellos de decir que fracasó el plan del gran viraje de Carlos Andrés Pérez, el paquetazo, porque no lo aplicaron con todo el rigor. Ah, bueno, imagínate tú, hubieran tenido que exterminar más de media Venezuela para poder aplicarlo. Entonces, nosotros en verdad no tenemos nada que ver con unas declaraciones, con las declaraciones que han dado en distintas ocasiones el exgobernador de Lima, el diputado Ojeda, y ahora estos jóvenes del partido Piedra y no sé qué otros partidos, creo que fueron 4. ¿Cuál es la causa de eso? Búsquenla en las interioridades de esa salsa. Oye, una comparación muy mala que estoy haciendo, perdónenme, los salsómanos y las salsómanas, ese berenjenal, ese saco de gatos que hay ahí, que ay, me perdonen los gatos, ¿verdad? Cónchale, no digo del oro, porque entonces ahí está, esa es la causa. ¿Cuál unidad? Ahí no hay ni unidad. Ahí no hay un programa definido, ahí hay solo intereses que halan para allá y halan para acá, y claro, los que terminan imponiéndose es la gran burguesía, los que tienen más poder. Los que tienen más poder. Decía este venezolano ahí del partido Piedra, él decía algo así como que están cansados de la exclusión.
porque nunca los llamaron, nunca los consultaron para nada. Nosotros no, nosotros, yo soy el primero que siempre estoy exigiendo, pidiendo y, ¿cómo se llama?, orientando que los partidos nuestros se reúnan, que tenemos que, bueno, ser inclusivos, no solo los partidos, los movimientos sociales, conformamos el gran polo patriótico, se han hecho no sé cuántas asambleas, hemos recibido no sé cuántas propuestas, porque ven, esa es una cultura, ¿ves? Es parte de nuestra cultura, de nuestra ética, nuestra conducta. Así somos los socialistas, pues. Así somos en la izquierda. Más bien a veces se nos va la mano. Si alguna crítica, autocrítica, que a veces se nos va la mano, en tiempos de discusión y debates a veces interminables. Yo recuerdo cuando salí de la cárcel. Eran reuniones interminables y cada quien quería dar un discurso. Creo que formamos aquel Frente Proconstituyente. Hasta que un día yo le dije a algunos amigos, le dije, mira, yo prefiero irme para la calle. Porque aquí nos estamos consumiendo en esta reunionitis, reuniones y reuniones, pero eran horas y horas. Bueno, yo venía de vez en cuando, pero yo sentía que mi piel estaba en la calle. Por eso es necesario la discusión, el debate. Durante horas y horas, y oír frases de las más duras, cuando nosotros decidimos plantear, no es que tomamos la decisión de participar en elecciones, no, tomamos la decisión como comando del MBR, entonces, plantearle a nuestra militancia la posibilidad de ir a elecciones, pero había que discutirlo. Eso no era que Chávez en Caracas con cuatro más iban a tomar la decisión de crear un partido, no. Recuerdo que algunos me llegaron a llamar traidor, nos engañaste, nosotros estamos esperando otra insurrección, las armas, gente que no cree pues en esta vía, desde algunos intelectuales de mucho renombre hasta muchachos de barrios y de pueblos, pues, que querían era otra insurrección y buscaban era, querían era las armas, porque no creen. Algunos luego se sumaron, pero eso fue un debate interno profundo, oír, argumentar, responder, etcétera. Luego hicimos una consulta nacional entre los militantes. En ese tiempo éramos cientos de miles, pero no llegábamos a un millón. El movimiento perseguido, además, el movimiento Quinta República. No, estoy hablando antes de Quinta República, Darío. Éramos el MBR 200. Antes de crear el partido, eso fue el 96, Nicolás, ¿no fue? 97. ¿Recuerdas aquella asamblea en Valencia? Un 19 de abril, ¿ah? 97. Llegamos a una asamblea nacional con voceros electos por las bases para tomar, para discutir y tomar decisiones en base a varios puntos. Luego tú me preguntas por el triunfo. El triunfo el 7 de octubre, no tengas la menor duda que nosotros vamos a ganar otra vez. Nadie tenga duda. Yo creo que el debate en este momento está con cuánta ventaja vamos a ganar nosotros. Ahí está. Esta mañana, por cierto, presentaron otra vez una encuesta que, bueno, no, GIS21 es una encuestadora seria, yo la respeto, es una de las encuestadoras serias de nuestro país. Ahora, Data Analysis, ustedes saben quién es el dueño de Data Analysis, que por cierto no apareció más nunca. Yo la semana pasada yo saqué una encuesta, una medición que está haciendo Data Analysis semanalmente. Y yo recuerdo que el caballero presidente de Data Analysis, por ahí está grabado, él en una reunión de no sé con quién era, quién recuerda con quién, con, no sé si era con empresarios, Fede Cámara, está grabado. Yo lo vi, está grabado, lo tenemos. Él dijo, entre otras cosas, oye, ¿no tienen esa grabación por allá a la mano? Él dijo, yo no quisiera decirles esto, pero esta es la verdad.
No quisiera decir esto, pero esta es la verdad. Bueno, ¿ah? Ajá, lo podemos poner. ¿Se permite video aquí? Ajá, a ver, póngalo a ver. Señor León. Si lo tienen listo, pónganlo ahí. ¿Es jefe de cámara? No. No se parece por los colores. Yo estuve en Fede Cámara muchas veces. Alguien se equivocó en esta mesa. La verdad, yo desearía, pero abiertamente, de que una vez. Si el número fuera proyectable, la verdad, el que más se quiere equivocar sería yo, aunque no estoy contento, que ese número no es el número que yo proyecto hacia el final. Pero si la elección fuera el domingo, como dice Luis, entonces yo quisiera equivocarme. Si me equivoco yo, o se equivoque cualquiera de los otros encuestadores, la mayoría de estos encuestadores que tengo aquí han estado permanentemente dentro de los remontales del tiempo y han dado información muy... No se oye muy bien, ¿no? El audio no está muy bueno. Hay que transcribir en esos casos o colocarle abajo la... ¿cómo se llama? Subtítulo, ¿no? Bien, yo siempre soy muy exigente y hay que serlo, muy exigente. Las cosas hay que hacerlas bien. Si no, mejor es revisarlas, ¿no? Pero bueno, yo no entendí muy bien lo que dijo, creo que casi nadie, ¿no? Lo que dijo ahí. Pero él dijo allí, utilizó una frase, diciendo que si en agosto, según sus proyecciones, no había un cambio notable, olvídense. Bueno, ya estamos en septiembre. Y ahora él, Data Analysis, está haciendo una evaluación semanal. La que presentamos hace una semana no la ha desmentido nadie, ¿verdad? Calle, silencio en la noche. ¿Cómo es que decía aquella propaganda de un plagató, ¿eh? La familia duerme, con plagató descansa, silencio. Se quedan calladitos. O como mi hija María, cuando era una niña, que el silencio en la sala, que el burro habla, el que hable primero burro será. Y el que hablaba burro era burro, burro. Silencio. No dicen nada. El candidato dice que él tiene unas encuestas donde va ganando, pero nadie sabe cuáles son esas encuestas. Van a perder por nocaut, pero por nocaut. Ahí está la encuesta, ¿dónde está? Estaba por ahí. Ah, aquí están unas tablas. Esto fue lo que presentó esta mañana Villegas, ¿no? Bueno, si esto llegara a ser falso, que alguien lo desmienta, pues. Que alguien lo desmienta. Estamos esperando a ver si alguien desmiente la de la semana pasada. A ver. Aquí está puntos porcentuales. ¿Qué es eso? ¿Ah? El documento, ajá. A ver, permíteme, Lía. Sí, mejor es el documento. Este es un documento. Gracias, ¿eh? Gracias, Lía. Aquí está, mire. Lilibé. A ver si el Universal lo saca mañana. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que lo saque? ¿Mm? ¿Qué crees tú? ¿Te quedas muda también? No tienes nada que decir ante la pregunta. ¿Tú crees que lo saque el Universal? ¿Ah? A ver, por favor, a ver si... No, dígame, ve que es para saber si se publicó o no, si es noticia, si... Hay que valorarlo, ¿no? Claro, hay que valorarlo. Cada quien le da su valor. Valorarlo. Es que no sé qué documento tiene usted ahí. Está bien, no, te lo podemos dar una copia. Ok. Pero te lo muestro, aquí está Data Analysis, mira. Data Analysis, ¿eh? Tracking Electoral Telefónico Nacional, tercera entrega. La semana pasada, tú debes saber que yo presenté la segunda. Y hemos obtenido la primera incluso. Claro, ellos no lo publican. Ahora, yo estoy seguro que si le favoreciera, compadre, eso sería el Universal primera plana. Ahí sí sería noticia para el Universal y para el Nacional y para el otro, ya no, eso sería un escándalo, y para el New York Times y el Miami Herald, todo sería noticia. Pero como favorece la revolución, no es noticia. Silencio en la sala, que el burro va a hablar, el que hable primero burro será. ¿Qué cosa, no? Los valores, los códigos. ¿Ve?
Pero eso hay que decirlo, pues. Por eso yo, ojalá en algunos medios de comunicación, después del desastre del 7 de octubre, ojalá haya un proceso de revisión, ¿eh?, acerca de qué es lo que hacen, pues. ¿Qué es lo que hacen? Y en función de qué lo hacen, ¿eh? Bueno, fíjate, aquí están todos los datos, data análisis. Repito, si fuera falso esto, que salgan a desmentirlo. Hace una semana, fue el miércoles, hoy es martes, el miércoles pasado, allá en el Calvario, yo presenté la segunda. Y estaba todo, elecciones presidenciales, mira. Es la diferencia, es el porcentaje de intención de voto, pues. Diferencia, puntos porcentuales, 13,1, ¿ah?, del registro electoral. Esto no se polariza, o sea, no se toma en cuenta la abstención. Más adelante incluyen los indecisos. Ah, bueno, y aquí está la brecha, mira. Según data análisis, en la semana 1 la brecha era de 12,2. Estamos hablando de septiembre. Por aquí debe haber ocurrido la tragedia dolorosa de Amuay y el intento que hicieron para tratar de utilizarla a su provecho, bueno, es de antología también. La segunda semana a 14,3, de 12 a 14,3, y ahora 13,1. Es decir, esta variación es realmente, del punto de vista matemático, despreciable. Ahí hay una consolidación matemática, política. Y estamos apenas, bueno, a 3 semanas de las elecciones. ¿Sí? Más adelante, a ver. Yo nací en un jardín. Aquí está, ando buscando la... intención de voto. Ajá. Fíjate esto. Data análisis, María Lilibe. Data análisis. Los indecisos no hablan de un voto oculto. El voto oculto nos favorece a nosotros, si es que lo hubiera, según data análisis. En este caso son los indecisos, pues, ¿no? Fíjate. No exactamente el voto oculto, que ellos hablan de un voto oculto. Los indecisos. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, perdón, el próximo domingo, ¿por quién votaría usted? Esto es solo a los indecisos. ¿Cómo se recalcula la intención de voto? ¿Con quién prefieren los indecisos? Mira. Los indecisos. Data análisis. Chávez, 10,7%. Y la burguesía, 6,4%. Es decir, claro, esto es la sumatoria de los indecisos, que da 17,1, ¿no? 17,1%. Y se divide, pues, en dos bloques. A favor de nosotros, 10,7. Los indecisos. Esto habría que sacarle un porcentaje. Fíjate, de 17,1, que es el 100% de indecisos, ¿no? 10,7 es X. X es igual entonces a 10,7 por 100 entre 17,1. Esto da 7. 6. 6. 6 por 1 es 6, al 10, 4 va 1. 42, 43, al 47, 4 van 4. 10, 400. Esto da, en los indecisos nada más, a nosotros nos da data análisis, 63%. En los indecisos ganamos con 63% según data análisis. ¿Sí? Y entonces, si tú incluyes a los indecisos, María Lilibe, aquí lo hace data análisis, recálculo intención de voto con preferencia electoral de indecisos que manifestaron opinión, entonces la brecha a favor nuestro se amplía
Te la muestro, mira. Data análisis. Mira, 53,8, 36,4, y la brecha ya no es de 13, sino de 17,4 puntos porcentuales. Data análisis. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá que te vaya bonito. ¿Cuándo canta? Estoy pendiente de eso. Vicente Fernández, es un honor para nosotros que esté por aquí Vicente Fernández. Bueno, llévense esto, por favor. Toma, Elías, dale una copia, por favor, a la joven periodista, a ver qué piensan de eso allá en su jefe de redacción. Bueno, ahora, 20 años, preguntas tú. Te decía esto porque no tenga nadie la menor duda de que nosotros vamos a ganar estas elecciones y vamos a trabajar, y estamos, hemos desplegado una campaña rumbo a la perfección en todos los niveles, en todos los órdenes, y no descansemos, Darío Aristóbulo, si acaso en diciembre, después que Elías sea gobernador de Miranda y Aristóbulo diputado, ¿no? Diputado, sí, quién sabe, ¿no? Ahora, después de las elecciones de diciembre habrá un descansito, quizás más allá que una cosa, pero ahorita esto es ofensiva general en todos los órdenes, pues, y en todos los espacios, para consolidar la victoria perfecta. No se nos olvide, la victoria perfecta, es decir, una victoria de verdad que sea, bueno, gigantesca. Por muchas razones debe ser así y va a ser así. Que si 20 años, tú preguntas, para Hugo Chávez 20 años es bastante. ¿Cómo es que dice la canción? ¿Ah? 20 años no es nada. Pero es que no se trata de Chávez. Ahí está, yo creo, la clave de este asunto. Esto no se puede personalizar en un ser humano. Lo que sí te puedo decir es que llevamos 13, vamos para 14, más 6, 20 años. 20 años de gobierno revolucionario. 20 años para sacar a Venezuela definitivamente del pantano en el que estaba hundida hasta la médula. La hemos sacado. Nosotros, yo la semana pasada en la rueda de prensa del Calvario, creo que terminé más o menos con ese desarrollo discursivo, ¿eh? El éxito es que nosotros estamos aplicando un programa exitoso en lo político, exitoso en lo social, exitoso en lo económico, exitoso en el ámbito internacional, con fallas, claro, pero es exitoso. Ahí están todos los indicadores, el que quiera verlos con objetividad. Entonces, exitoso para sacar a Venezuela primero de ese pantano. Luego, lo que hemos venido haciendo es construyendo las bases. Nosotros estamos construyendo las bases de un proyecto histórico en el cual se nos irá toda la vida. Construir, darle forma, darle vida a este proyecto nacional, a este proyecto político, social, económico, que está contenido en esta Constitución, en un conjunto de documentos, de doctrinas, de planes, etcétera. Están en marcha, pues. Entonces no se trata de Chávez. Chávez no ha sido sino una circunstancia. ¿Ve? Como dice la canción de Rocío Dúrcal. ¿Cómo es que dice? ¿Usted la sabe? Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. Ese ha sido Chávez. Yo no tuve la culpa de haber nacido en 1954, a pocos días de Dien Bien Phu, o al mismo tiempo que los aviones yanqui bombardeaban Ciudad Guatemala para sacar a Jacobo Arbenz, o pocos meses después de que Fidel, Raúl, el Che y no sé cuántos más asaltaron el cuartel Moncada, locos de patria. No tengo la culpa. Yo he podido nacer 100 años antes,
o ayer. Yo no pedí ni siquiera venir a este mundo, pues. Todo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. ¿Sí? Yo no pedí entrar en la escuela militar, me costó bastante, por cierto. Me costó bastante. ¿Eh? Tribilín, el zurdo Tribilín que quería hacer el látigo Chávez. La misma hora, el mismo bulevar. ¿Qué debate, mano? Y corrientes internas enfrentadas, a veces con dureza. Alguna gente incluso empezó a cuestionar mi liderazgo y llegaron a plantear que había que elegir otro líder, porque ya Chávez se estaba rajando. Sí, bueno, visiones, pues. Yo recuerdo que con varios de esos compañeros hablé después a sola, evaluando los escenarios, las oportunidades. Ahí sí se discutía, y aquí tiene que seguirse discutiendo. Ahora, en la derecha no. La alta burguesía, ¿cuál es su naturaleza? Imponer todo. Un cenáculo. Igualito pasó, y ahí está, ahí están varios testimonios para la historia. El mismo testimonio de Pedro Carmona. Ahí está el libro, ¿cómo se llama el libro de Carmona? No recuerdo. No lo leí, leí algunas partes. Pero bueno, a Carmona le impusieron, según él dice, no sé cuántas cosas. El cogollito de la alta burguesía. Y detrás la embajada yanqui, pues. Pero ¿quién discutió? Yo recuerdo que en paz descanse, yo respeté mucho a Jorge Olavarría. Lo conocí bastante. Jorge Olavarría de Tesanos Pinto, ¿lo recuerdan? En su quinta de allá de la Lagunita, de los Guayabitos. Varias veces fui. Un hombre rico, pero era un nacionalista, Jorge Olavarría. Era un nacionalista. Escribió no sé cuánto. Y un tipo muy, muy inteligente. Bueno, fue candidato a la causa R, ¿te acuerdas, Aristóbulo? Maripili. Cuando muere, lamentablemente, nuestro padre, el gran maestro Alfredo Maneiro, muy joven, muere. Entonces queda la causa R descabezada de repente, ¿no? Y ya casi en campaña presidencial. Y luego, en una jugada, me pareció muy inteligente. Ah, no, Maneiro vivía todavía. Maneiro fue el que hizo la jugada, solo que él muere en pleno proceso. Y entonces quedó Olavarría ahí con unas grandes contradicciones, pero yo lo conocí en esos años, cuando él era candidato presidencial, en un acto del Día de la Marina de Guerra, recuerdo. Lo vi ahí brindando con unos generales y yo me acerqué, yo allá andaba en el movimiento bolivariano. Y conversamos un grupo de oficiales con él, preguntándole algunas cosas. A mí me llamó la atención siempre. Pero recuerdo Olavarría después del 11 de abril, ¿ustedes lo recuerdan? En televisión, eso está grabado por ahí, acusando al decreto Carmona, pues esto es una locura. A su casa fue no sé quién a enseñárselo, ¿y dónde sacaron esto? Es una locura, etcétera. La alta burguesía es así, esa es su naturaleza, no consulta con nadie. Imponen. Y ahora resulta que, bueno, estos políticos, algunos de trayectoria, y a mí me llamó la atención mucho lo que dijo David de Lima, yo lo conozco, ustedes saben. Lo conozco, fue gobernador con nosotros en Anzoátegui. Bastante fui yo a recorrer las calles de Barcelona, Puerto La Cruz, más abajo en el Tigre, hasta abajo, hasta el Orinoco, siendo el candidato y yo al lado de él en el camión. Ese que llaman la carroza ahora, anduvo montado David de Lima. Y yo levantándole el brazo, que le pesa bastante, por cierto. Pero yo lo recuerdo con cariño. Después él se fue para allá, para la oposición. ¿Eh? Y estuvo ahí en el golpe, ya estaba en la oposición. Lo mismo Ojeda estuvo con nosotros un tiempo. ¿Cómo se llama? William Ojeda. Ahora, esos son políticos, así lo creo. ¿Ve? Que creo que han estudiado la política, creo que han estudiado las ideas políticas, y no son fascistas. Ahora, ellos son los que han explicado, no voy a explicar yo las razones, pero sí es importante señalar o tomar en cuenta lo de tu pregunta, ¿ves? Es decir,
el comando burgués, que no tiene ninguna vergüenza, y el candidato burgués, de inmediato disparan es para acá. No, ese es Chávez, la guerra sucia de Chávez. ¿Cuál guerra sucia? Revísense ustedes mismos sus procedimientos dictatoriales, arbitrarios. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Excluyente. Eso es lo que están señalando. Y sobre todo el programa. El programa. Que ahora lo niegan. Ahora dicen que fue jugando, que ellos firmaron eso. O sea, el candidato burgués mandó a decir, porque él es incapaz. Él es incapaz de sentarse en una rueda de prensa a responder todas las preguntas. Cualquiera, pues, que le hagan. Entonces manda unos voceros a decir que no, que eso no vale, pues esa firma no vale. Algo así dijeron, ¿no? ¿Cómo fue que dijeron, Elías? No, primero dijeron que era forjada. Pero creo que esta mañana alguien dijo en un programa, ¿no fue, Nicolás? ¿Qué fue lo que dijo el caballero? ¿Ah? O sea, la firma no lo comprometía. Si no lo compromete la firma, ¿qué lo puede comprometer entonces? No tienen palabra. No solo no tienen palabra, no tienen vergüenza. Es lo mismo del 11 de abril. No, yo no entré a la embajada. No, yo entré porque me llamó el embajador. Lean el libro del embajador. Acaba de salir un libro de Sánchez Otero, ex embajador de Cuba en Venezuela. Y la violencia desatada frente a la embajada cubana, etcétera. Pero no, para ellos eso fue normal, pues. Golpe de Estado, no, aquí no hubo golpe de Estado. El decreto de Carmona, no, esa no es la firma mía. Qué falta de todo, falta de glamour. ¿No es que llaman eso? Glamour. De vergüenza, pues, de un mínimo respeto, ¿no? Entonces, bueno, nos señalan a nosotros, como siempre, de todo lo que les pasa a ellos, ¿no? Ahí está la razón que han esgrimido estos venezolanos, y tiene que ver con tu última pregunta, ¿ves? Porque entonces algunos tratan de darle la vuelta, María Lilibet. Yo le hago un llamado a todos, ¿no? A todos. Y ojalá algunos medios de comunicación, ojalá después del 7 de octubre también entren en un proceso de reflexión. ¿Eh? Porque muchas veces se toma un discurso, se descontextualiza para tratar de engañar a la gente, ¿eh? Como en este caso de la guerra civil. Chávez está amenazando al pueblo que si pierde viene una guerra civil. Ah, qué falta de ética los que dicen eso, pues. Algunos políticos y algunos medios de comunicación que se han convertido en voceros políticos, pues, en actores políticos. Pero no son políticos. No tienen ningún código político, realmente político. Quien utilizó esa palabra, solo voy a recordártela a ti ante la pregunta, ¿no? Fue David de Lima. Yo lo vi con estos ojos en un programa de televisión, ¿verdad? En la mañana, creo que era en Televen, me parece. Y él, y después estuvo, creo que con Vanessa Davis en el Canal 8, presentando el mamotreto ese que firmó el candidato de la derecha y otro de documento que él explicó allí, donde se señala una serie de cuestiones que conforman sin duda un paquete neoliberal oculto, que estaba oculto, un paquetazo oculto. Entonces, esa es, según esgrime de Lima, él dice que esa es la razón por la que él salió a alertar a Venezuela. Y él argumenta y dice que quien pretende aplicar este paquete, señalaba él, el libro, el documento, bueno, generaría un proceso de desestabilización y hasta una guerra civil. Luego yo he hecho algunas consideraciones, y precisamente
María Lilibet, ojalá el diario para el que tú trabajas publique estas palabras mías, como venezolano, como candidato, como jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la Fuerza Armada, porque yo sí asumo mis responsabilidades. Yo sí asumo y sé asumir mis responsabilidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes, en momentos críticos incluso y dramáticos, algunos de ellos de la vida. Todo lo que nosotros hemos venido haciendo, María Lilibet, y allí tú puedes incluir las acciones del 4 de febrero de 1992. Y todo este largo camino ya de 20 años, más de 20 años. Todo ese esfuerzo ha estado orientado por muchas cosas. Una de ellas, alejarnos del espanto, porque sería un verdadero espanto una guerra civil en Venezuela. Pues hay que recordar la guerra civil española, por ejemplo, o la guerra civil centroamericana. El desastre más grande que le puede caer a un país, pues, una guerra entre hermanos, una guerra de su propio pueblo, entre su propio pueblo, sus propios nacionales. Y hemos venido desmontando esos peligros. Y aquí estamos hoy, nosotros tenemos hoy un país con un alto grado de estabilidad política, económica, social, una nueva institucionalidad. Ahora, como dice este venezolano David de Lima, si alguien pretende desmontar eso, bueno, pudiéramos volver atrás y generar en Venezuela un proceso de desestabilización y un caracazo y no sé cuántas cosas más. Creo que más bien es un alerta. Y si algo nosotros vamos a celebrar el 7 de octubre, o una de las cosas a celebrar el 8 de octubre, es que con la gran victoria nuestra vamos a seguir alejándonos del espanto que sería para Venezuela una guerra civil. Ahora, ¿está bien? No, que Chávez está amenazando. Está bien, pues los que no tienen código de ética, los que no tienen respeto por nada ni por nadie, tratan de voltear la expresión, lo cual no es nuevo tampoco. Lo cual no es nuevo. Bueno, no se me echó a mí la culpa desde la élite burguesa del golpe del 11 de abril. Prácticamente yo fui el culpable, Chávez fue el culpable. Como también la oligarquía y la gran burguesía chilena dijo y sigue diciendo que el culpable fue Allende. El culpable de su propia muerte, pues. El culpable del golpe fue Allende porque, etcétera, etcétera. Esa es una vieja estrategia imperial, copiada por las burguesías y las grandes burguesías de nuestros países. Mario Naranjo, la brecha, tú preguntas por la brecha. Abre brecha, compañero, que ya viene tiempo de agua. La brecha, el techo. Tú dices que algunos señalan que nosotros tocamos techo. Fíjate que no, yo creo que no. Ahí estaba, por cierto, creo que era Pérez Pirela, creo que ayer estaba hablando de eso un poco. No sé si tú viste ese programa, a lo mejor no te dio tiempo. ¿Cómo se llama? Cayendo y corriendo como la iguana. Cayendo y corriendo. Él estaba hablando de una encuesta, pero ¿cuál era? No recuerdo. Ajá, que salió también ayer. 30-11. Ahí la brecha, según 30-11, no es de 17, es de mucho más de 20. 22. Fíjate. Data análisis dice casi 20. Data análisis. ¿Cómo estará eso por allá? Bueno, entonces, ante una pregunta, dice Pérez Pirela, y 30-11, pues, dice 30-11, le preguntan, ¿por quién usted no votaría jamás de los jamases? Una cosa así. ¿Por Chávez? Creo que cerca de 30, no tengo la cifra aquí. Ahí la tienes tú. Ah, gracias, No votaría nunca, never in the life. Nunca, jamás, no es never, nunca, never, 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 forever. No votaría. ¿De quién era esa canción, Elías? Never, never. Tú no, ¿verdad? Tú eres de esa época, Elías, ¿no? Tú eres más joven. ¿Ah? Danny Rousseau, ¿te acuerdas?
Ever and ever, forever and ever. Amundo, Dios. ¿Qué tiempo es eso? Ah, Will, pero tú eras un niño en ese tiempo. Pero claro, tú eres estudioso de la música, ¿no? Estudioso de la música. Paul Gilman, el rockero de bolivariano. Fíjate, aquí está. Ah, no, menos de 30 tengo yo. Los que no votarían nunca por Chávez, 27,2. 27,2. Por eso te digo, si tú restas. Y mira, candidato burgués. Aquí estoy. No tiene nada que buscar, compadre. Si más de la mitad dicen que nunca votarían por ti, claro, no es muy decente retirarse, ¿no? De una contienda como esta, ¿no? ¿No? O sea, retirarse, ¿no? No. Seguramente mantendrá su carrera hasta el final. Pero esto indica, si tú restas 100 menos 27,2, eso te da 72,8. Fíjate, 72,8 es el complemento porcentual de esta cifra. Alguien pudiera decir que ese es nuestro techo, nuestro más alto techo. ¿Ve? Hay gente que no dice que nunca votaría por Chávez, a lo mejor tiene duda. Mira, yo creo que muchas familias o personas, pues, de familias ricas van a votar por mí. Sobre todo con esto último que está saliendo por ahí. Con estos programas que ya van 5. Como diría alguien en mi pueblo, no encuentran en qué palo ahorcarse. No, este no es. Pero lo firmaste. Bueno, no, pero no, eso fue jugando. Ah, lo mismo pasó con el Jorge, con el Diosdado, anda por ahí, pero anda con un gripón, como que inyéctenlo. Lo mismo pasó con el simulacro. Con el simulacro salieron los voceros de la extrema derecha. Ganamos el simulacro, los chavistas votaron. Bueno, Jorge Rodríguez lanzó un reto. Vamos al CNE, pues, vamos a pedir que publiquen los resultados. Se quedaron callados, arrugaron. Y ahora salió uno de ellos antier diciendo, no, eso fue un partido amistoso, eso no vale. Bueno, Dios mío, ay, ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo te leo? ¿Cómo te entiendo? Eso fue jugando. Porque nosotros nos vimos obligados a sacar la verdad. Y ellos saben que esa es la verdad. Más de 80, aunque eso no es resultado, por favor. Yo más bien le había dicho a los compañeros, escondan eso. Y que eso no circule entre nuestras bases, porque puede llamar a triunfalismo, puede alentar el triunfalismo. No, sacamos más de 80, pero esa fue la verdad. Más de 80, ¿cuánto fue? 86%. El simulacro. Yo aspiro que nosotros nos acerquemos al 70%, Naranjo. Lo he dicho varias veces, seguramente tú lo has oído. Tengo razones, pues, para argumentar esto. Si nosotros venimos de 53, no, 2000, el 98, por ahí no tienen la tabla por ahí, la evolución de nuestra votación. Uno puede, la matemática es así, bien utilizada, uno puede hacer proyecciones. Aquí, correcto. Fíjate, así venimos nosotros. Miren ustedes esto. No se desmoralicen, señores de la oposición. No es para que se desmoralicen, pero así venimos nosotros. Mira, este fue el 98, Naranjo. ¿Estás viendo? Por favor, ¿tú ves ahí? Ajá, correcto. Mira la diferencia y el porcentaje con el que ganamos. 56 en el 98. En el 2000 subimos a 60. Mira, ellos se vinieron abajo. Se abrió un poco más la brecha, se amplió. En el 2004, el referéndum revocatorio, ganamos con 59. Ya casi llegamos a los 6 millones de votos. Y fíjate, luego, en el 2006, llegamos a 63%, 7.3 millones.
Y ellos, bueno, un 37. Aun cuando aquí habían sacado 41%, mira, aquí bajaron a 37. Aquí habían sacado 38. En el 2000 sacaron 38%. En el 2006 sacaron 37. En cambio nosotros hemos venido subiendo los porcentajes. Por eso es válido pensar, con todo el trabajo que estamos haciendo, con todos los logros de nuestro proyecto, porque en el 2006 los éxitos de la revolución no habían avanzado tanto como ahora, como hasta ahora, en lo social, sobre todo en lo social y en lo económico. Las misiones, las grandes misiones, etcétera. Es un programa exitoso, pues. Esto no es magia, ni es que Chávez, ¿cómo es que salió un libro por ahí de los que tanto han escrito? Chávez, mago de las emociones. Como si yo fuera un mago, ¿no? Yo no soy ningún mago, soy el arañero de Sabaneta. No se pierdan ese libro, El arañero de Sabaneta. Por ahí está saliendo ya. No, nosotros lo que hemos es trabajado, pero parejo, comadre, compadre, pero trabajado sin descanso yo. Y hemos estudiado bastante, y hemos debatido infinitamente, y hemos aplicado un conjunto de políticas, con una argumentación, y las explicamos al país, y hemos rectificado cuando hemos tenido que rectificar, porque no andamos creyendo que es que tenemos, como se dice, a Dios agarrado por la chiva, o que somos, ¿cómo se llama? Infalibles, esa es la palabra, gracias, me leíste la mente, compañera Blanca. Nosotros no somos infalibles, nos equivocamos. Entonces, pero ahí están los resultados. Mira, fíjate, estos son cifras. Esto me lo hizo llegar a un amigo merideño con un pensamiento, por cierto, de un buen filósofo, Schopenhauer. Leo, comillas: toda verdad pasa por tres etapas, dice Arthur Schopenhauer. Primero, se la ridiculiza. Segundo, genera una violenta oposición. Tercero, resulta aceptada como si fuera algo evidente. Un poco así nos hemos venido moviendo nosotros. ¿Cuánto nos han ridiculizado? Y luego, ¿cuánta oposición violenta? Y luego, lo que está ocurriendo, pues. Nosotros en verdad hemos venido construyendo una nueva hegemonía política en Venezuela, democrática, hegemonía absolutamente democrática, para decirlo con Antonio Gramsci. Fíjate esto, datos del Banco Mundial, World Bank, es Banco Mundial, ¿no? tradingeconomics.com, no sé qué más, source, www.tradingeconomics.com, World Bank. Población venezolana ha ido aumentando a una rata interanual aproximada de 2.3%, pasando de 19 millones de habitantes en 1989 a 29 millones en 2012. Crecimiento de la población. Luego viene el PIB, compadre. Tú eres inteligente, mira. Pero esto no está coloreado, pero bueno, sí se ve, ¿no? Se ve bien. Producto Interno Bruto Venezolano, mira, esto es el 98, aquí llegamos nosotros. Mira el PIB venezolano, mira. Aquí comenzó el segundo gobierno nuestro, este ciclo, pues, que está cerrando, mira, 2006, pues. Terminaba, ¿no? Terminaba el primero y comenzaba el segundo. Mira, Producto Interno Bruto Venezolano. ¿Sí? No hay café por ahí, hay que repartir café. El sueño y eso. El sueño y a la hora, mira, dos y pico. Y estamos en la segunda pregunta. La segunda no, la cuarta, quinta, como que. Ahora fíjate este detalle. The World Bank Group. No es Chávez Bank Group, The World Bank Group. Fíjate, leo aquí, te leo. El PIB venezolano 2011 terminó en 850 millones de dólares. Repito, 387 mil, casi 390 mil, pues. Podemos redondear.
390 mil millones de dólares, que representa el 0,51% de la economía mundial, de acuerdo al World Bank. Ahora, fíjate esto. Desde 1960 hasta el 2008, casi 40 años, el PIB promedio fue de 63.500 millones de dólares. Promedio de todos esos casi 40 años. Venezuela es la quinta economía de América Latina. En los últimos 10 años de la Cuarta República, el PIB de Venezuela apenas creció. En los últimos 10 años de la Cuarta República, apenas creció, eso estaba casi que congelado. Una economía en crisis desde los años 70, los años 80, el Viernes Negro y todo aquello. Que por cierto, fíjate, salió por ahí un vocero calificado de la mesa de la ultraderecha, porque como el candidato no da para más, él sí se puede sentar a leer en un teleprompter no sé qué, o pegar un grito y salir corriendo. Había un juego que era así. ¿Qué juego era ese, digo? Había un juego que era así, y uno pegaba un grito y salía corriendo. Me acuerdo, chico, como que era, uno tiraba la pelota. ¡El fusilado! Aristóbulo, tú jugaste bastante fusilado. Una pelota y uno la alargaba hacia arriba y pegaba un grito. Y todo el mundo salía corriendo. Ajá, éramos como 10, ponte tú. Y entonces todos con una pelota. ¿Tú no jugaste eso, Mario? No, nunca jugaste fusilado. Mayaleliber, ¿tú no jugaste fusilado? Las muchachas no juegan eso, casi no juegan. Ahora sí, porque las hembras y los varones somos iguales, aquí no debe haber diferencia. Fíjate, las hijas mías jugaban con nosotros cuando eran niñas, adolescentes. Tú agarras la pelota, somos 10 aquí, por ejemplo, y yo la tiro bien alta y grito, ¡María Lili! Y todo el mundo se pierde. Entonces tú tienes que salir corriendo a agarrar la pelota. ¡Stop! Cuando la agarras, ¡stop! Todo el mundo se queda donde va. Y tú empiezas, no te puedes mover de donde la agarraste. Puedes mover un pie. Y pivotear. Y entonces, si tú ves a Aristóbulo que está más cerca, que tú le puedes pegar, le lanzas la pelota. Si le pegas, él viene para acá. Y empieza, así pasaba uno todo el día jugando, fusilado. ¿Qué te parece ese juego? Además, ejercicio físico, ¿no? Juego de muchachos. Así anda el candidato burgués. Tira la pelota, pega un grito y se va, y se pierde. ¿Eh? Las misiones, y se pierde. Pobrecito, él no está para eso. La culpa no es de él. En verdad, es lo que lo pusieron ahí. De los que lo pusieron allí. Pero él no tiene condiciones para eso. Yo creo que ni para ser alcalde. Creo yo. Yo hubiese preferido un contendor, ¿vale? Por eso una vez dije, mal hay un Rómulo Betancourt, compadre. Ah, Aristóbulo, tú conociste a Betancourt. Bueno, no conociste, pero yo lo vi una vez de lejos en Sabaneta. Fueron a repartir títulos de tierra a los campesinos. Yo estaba en primaria todavía. Un liqui-liqui blanco y una pipa, nunca se me olvida. Mi tío Marco era muy romulero. Adeco. Allá va Rómulo, ese es el hombre, decía. ¿Eh? Rómulo Betancourt. Un Caldera. ¿Quién más? El mismo Carlos Andrés. Carlos Andrés no era ese. Había que moverse rápido con Carlos Andrés Pérez. El Tigre Eduardo Fernández, que por ahí anda todavía. Políticos, pues. Políticos, ¿ves? De trayectoria. Estudiaron, ¿vale? Se asumían como de la derecha. Asumían. ¿Ah? No les daba pena decir que eran adecos, pues. No, todo lo contrario. La frase es histórica de Rómulo Betancourt. Adeco es adeco hasta que se muera, dijo un día. Y también dijo, disparen primero y averigüen después. No sé qué más. ¿Eh? Así eran los adecos. Recuerdo, yo me enfrenté al último caudillo. El último caudillo adeco, ¿te acuerdas? Pero no, al final lo sacaron. Al viejo Alfaro, lo de viejo con respeto, ¿no? Alfaro Ucero, el último caudillo adeco.
Lo sacaron contra Chávez en el 98, cuando se vino abajo Irene, de la bella Irene al caudillo, y después Frijolito, y rodó Frijolito también. Ellos no entienden la causa, no es Chávez. Yo que soy un soldado, nada más es lo que soy yo, un soldado. Es una historia en proceso, ¿sí? Son los movimientos históricos, ¿sí?, políticos. Entonces sacan a este candidato, pero que no tiene las condiciones, pues. Ahora salió un vocero de la burguesía, porque ellos andan tratando de distintas maneras de negar el programa de la derecha, el paquetazo que tenían oculto, ¿eh?, y que no lo develamos nosotros, salió de las propias filas de ellos. Entonces dijo uno de ellos ayer o antier: aquí no habrá paquetazo, fíjense ustedes en esto, aquí no habrá paquetazo porque no hace falta. No porque ellos estén en contra, agrego yo, en mi análisis, sino porque ellos dicen, no hace falta. Y no hace falta porque estamos al frente de un boom petrolero. ¡Ah! ¡Qué intento tan burdo de manipulación de una realidad! Gobernaba Luis Herrera Campins, y allí hubo un boom petrolero. Recuerden, ¿no?, Aristóbulo. Bonanza, la bonanza petrolera. Se disparó el precio del petróleo. Y sin embargo, Luis Herrera tuvo que aplicar aquellas medidas del Viernes Negro. En verdad, aquí no hay paquetazo ni habrá paquetazo porque gobierna la revolución y seguirá gobernando la revolución. Esa sí es la verdad, no porque estamos en un boom petrolero. Por ahí estaba, aquí está, mira esto, fíjate. Ahora, ellos, es decir, la derecha venezolana, no se pronuncia en contra del paquetazo, no. Porque eso forma parte de su visión, el neoliberalismo. No les importa para nada el tema social, ¿sí? Y es todo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. La derecha venezolana, sí, en el supuesto negado absolutamente, de que volvieran a gobernar a Venezuela, ellos se verían obligados por su propia naturaleza y por las medidas que aquí mismo están anunciando, pero tratan de esconderla, de aplicar un paquetazo aquí. ¿Por qué? Voy a tratar de resumir esta idea. Pero estuve pensándola cuando vi las declaraciones, no, que hay un boom petrolero. No es el tema no es el boom petrolero, no. El tema no tiene que ver con el precio del barril de petróleo. El hecho de que la economía venezolana haya venido creciendo y creciendo, el hecho de que ahora el Estado, si es verdad que se apropia como debe ser y manda la Constitución de la regalía petrolera, más bien del ingreso petrolero, y este Estado y este gobierno distribuyen de manera justa el ingreso petrolero, esa sí es la causa. Ellos nunca lo harían. Lo han dicho, ahí está escrito por aquí. La reapertura petrolera, por ejemplo. Crear un ente independiente del gobierno para manejar el petróleo. Fíjate, es volver atrás, pues lo que están planteando es volver atrás. Desmontar el Fonden, así está escrito aquí, pues, en su programa, que ahora lo niegan. Desmontar el Fonden, desmontar el control de cambio. Solo dicen que hay que hacerlo gradualmente. Yo no tengo una pizarra aquí, pero cualquiera lo entiende, ustedes son inteligentes. Fíjate, pero tengo esta pizarrita, fíjate. Se trata, compadre,
de... Ahí puede estar mejor Escalona. ¿El loro apareció Escalona? No, no, sí apareció, está allá arriba. Mira el salario mínimo. El loro lleva tres. Mira el salario mínimo. Fíjate, fíjate, Naranjo. Compara, pues. Mira cómo tenía la burguesía el salario mínimo. Prácticamente congelado. Por favor, aquí. Ajá. Mira el movimiento ascendente. ¿Eh? ¿Esto tiene que ver con el boom petrolero? Para nada. Aquí hubo varios boom petroleros. Cuando Carlos Andrés Pérez, cuando Luis Herrera, y esto no ocurrió nunca. No es una relación directa. Oye, llegaron los tequeños. No vayas a pasar porque Nicolás primero. Pasa por Nicolás. Nicolás, yo lo vi una vez comerse una bandeja como esa, pero completica. En una cumbre de... como que fue en México, no sé dónde. Bueno, no, eso no es directamente proporcional. Aquí entramos en la política. ¿Cuál es la política del gobierno? ¿Sí? Ahora, fíjate la tablita. Se trata de que nosotros hemos creado realmente un nuevo sistema. En este caso, un nuevo sistema de ingresos, de distribución del ingreso y de manejo, pues, del recurso económico financiero. Un nuevo sistema que comienza por la Constitución y tiene ahora un conjunto de nuevas leyes para lograr un resultado como el que más o menos yo voy a pintarte aquí, o a pintarle, pues, a todo. Primero, aquí está PDVSA. PDVSA. La exportación de petróleo y sus derivados y el ingreso en dólares. ¿Verdad? Correcto. Luego, según el sistema anterior, sistema jurídico y financiero anterior y administrativo, PDVSA estaba obligada por ley a entregar todos los dólares que recibía al Banco Central. Banco Central de Venezuela. Esto PDVSA, dominado por la tecnocracia burguesa. El Banco Central también. Hay que recordar quiénes fueron. Que hay que ver la lista, pues, de los presidentes de Banco Central y una supuesta autonomía. Y por aquí estaba el Fisco Nacional. Vamos a ponerlo por aquí. El Fisco Nacional. Para administrar los recursos, bueno, para el presupuesto, educación, salud, etcétera. Obras públicas, vivienda. Ah, bueno, por aquí está el SENIAT. Vamos a ponerlo por aquí. SENIAT. Como había libertad de cambio, una buena parte de estos dólares que PDVSA le daba al Banco Central se iban del país. Se fueron del país. Cientos de miles de millones de dólares. Porque entonces la gran burguesía compraba en el Banco Central unos dólares muy baratos y se los llevaba a sus cuentas en el exterior, no para invertir en Venezuela. Hace poco salió por ahí un informe de los paraísos fiscales. Más de 400 mil millones de dólares tienen un grupo de venezolanos en los paraísos fiscales de este mundo. Ahí está la plata de que se llevaron, los dólares del pueblo. Y mientras tanto, por otro lado, los gobiernos endeudándose. Ah, por aquí tenía Fondo Monetario, FMI y la Banca Capitalista Mundial, Banco Mundial, etcétera. Perdónenme ustedes que esté dibujando de esta manera, pero una referencia. El fisco poco a poco se fue disminuyendo. Y esto vino en disminución progresiva a lo largo de los años.
Hoy en día, en ese tiempo, solo 47% de la renta petrolera iba para el fisco nacional, para el Estado, 53% para las asociaciones estratégicas transnacionales. Hoy el 94% viene para el Estado. De cada barril, de cada 100 dólares, 94 vienen para el Estado. Este es un buen informe, incluso está la distribución de la renta petrolera, fíjate. Fonden, 36%, aquí está. Aquí está la Gran Misión Vivienda Venezuela, 6%, aquí está. Todo esto lo eliminaría un programa de la derecha. ¿No ve que ellos dicen que PDVSA no debe encargarse de esto? Pero está escrito ahí. Y lo han dicho en 100 lugares. Solo que ahora lo niegan porque andan buscando votos. El fraude electoral, ¿ve? Pretenden engañar. Fondo chino, 10%. Chino-venezolano. La Gran Misión Hijos de Venezuela y En Amor Mayor, 1%. Misión Rivas, 2%, Barrio Adentro, 5%, mira que está Barrio Adentro. Así se distribuye hoy día la renta petrolera. Entonces no tiene nada que ver con el boom petrolero, en verdad. Esto que ocurría, ahora no funciona así. Ahora PDVSA le entrega al Banco Central los dólares, solo los dólares necesarios, según la ley, en mutuo acuerdo entre PDVSA, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Y el resto va directo en dólares y en bolívares también al Fonden, Fondo de Desarrollo Nacional. Ellos lo dicen aquí clarito, no sé si tú lo has leído, eliminar los aportes de PDVSA al Fonden, esto lo eliminarían. ¿Eh? Y convertirían a PDVSA en un ente autónomo para manejarla a su libre albedrío, y no solo de la burguesía, sino de las transnacionales, del poder transnacional. Bueno, yo te hacía estas reflexiones ante tus preguntas, ¿no? Y las razones por las cuales esta brecha no solo es que está en 15%, no es que el techo, que ya nosotros llegamos al techo y ahora la candidatura burguesa comienza su ascenso. No. Compadre, miren, dejémonos de cuentos, etcétera. ¿Hoy es cuánto? 11. 11, este mes trae 30 días. Lo que quedan son, ¿qué? 19. 19 días, más 5, o 6, perdón, 6. 25 días es lo que queda para que amanezca el día. Estas brechas, data análisis, la otra, eso es absolutamente irreversible. Y el mismo señor León lo dijo en julio: si llegamos a agosto y esta brecha se mantiene, no hay nada que hacer. Algo así dijo. Bueno, se ha ampliado, según data análisis, se sigue ampliando. Y algunas encuestas hablan de 30, cerca de 30%. No estamos cantando victoria, no, pero vamos a ganar por una brecha grande y a buscar ese techo del 70%, Aristóbulo, Darío, Elías, Jorge Rodríguez, jefe del comando. Luego tú preguntas que si voy a viajar al interior del país. Bueno, no, ya estamos en la recta final de la campaña, eso yo lo dije, es una combinación de factores y de elementos. Que vamos, bueno, regulándola, impulsándola, y combinará. Mañana, por ejemplo, tenemos un gran acto con las mujeres bolivarianas. Mañana, ¿no es? Sí, en la tarde, Elías, en la tarde, Jorge. El acto también está pendiente, el de la juventud. Acto, yo lo anuncié la semana pasada, hemos comenzado los actos sectoriales, eventos sectoriales, también eventos de chequeo de maquinaria, ¿no? En grandes eventos y también en pequeños eventos. Y luego, bueno, también visita del candidato, en este caso mi persona, a distintas regiones a donde no hemos ido. Pero la campaña ahora se despliega por todo el país, con mucha fuerza, es la recta final de la campaña. Y además con argumentos, explicando, respondiendo. Esta rueda de prensa, incluso, yo la decidimos hacerla aquí,
porque bueno, es parte para nosotros de la campaña, parte de la campaña, y hemos decidido hacer una rueda de prensa semanal. Yo les agradezco mucho que ustedes atiendan esta invitación, porque a lo mejor no todas las ruedas de prensa de las 3 semanas que falten van a ser en Caracas, pudiera ser en otra parte del país, ¿no? En la costa del río Apure, por ejemplo. ¿Ah? En vez de estar comiendo tequeños y va a la fría, a lo mejor allá alguien hace una reja y comemos una parrilla a la llanera, ¿no? Economía no está previsto, nosotros no tenemos previsto ningún ajuste del cambio. Creemos que las variables macroeconómicas están bastante estabilizadas. La política cambiaria está funcionando, la política monetaria, la política fiscal. Y aquí tenemos una economía en crecimiento, una economía muy sólida. Y realmente nuestra incorporación al Mercosur, con éxito, como estamos seguros que va a ocurrir o ha comenzado a ocurrir, no depende de elementos, bueno, tan específicos como este, ¿no? Depende más bien del desarrollo real de la economía. Cuando nosotros estamos inaugurando, como inaugurábamos hace pocos días, el domingo, ¿no fue? Elías estuvo inaugurando una gran fábrica con Portugal, apoyo de Portugal, de materiales de construcción de viviendas, las fábricas que vamos a inaugurar pronto de neveras, muy grandes, con China, apoyo de China, en los valles del Tuy. Cuando estamos comenzando a construir, voy a citarte 3 o 4 cosas, el gran puerto de aguas profundas de Araya, cuando estamos incrementando la producción de petróleo, cuando estamos incrementando la producción de gas y por tanto de petroquímica, cuando estamos incrementando la producción agrícola, la producción industrial, todo eso, cuando hemos adquirido los primeros barcos para tener una flota mercante propia, etcétera, todo esto son parte de nuestros planes de incorporación exitosa a ese gran bloque que es el mercado común del sur. ¿Quién sigue, por favor? La siguiente pregunta la formula Teófilo Griffin, de Televen y Unión Radio. Sí, buenas tardes, candidato, presidente. Mi interrogante: el día de ayer el candidato Enrique Capriles Radonsky presentó su plan para lo que sería, dice él, los 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno. Él destacaba que él aumentaría a 2.500 el salario mínimo y que los ajustes se harían progresivamente, incluso por encima de los índices de inflación. También no descartó que algunos ministros que actualmente conforman el gobierno nacional formen parte de su gabinete ministerial. También aseguró que 22.000 obras serían ejecutadas y que eso generaría, según dice él, 100.000 empleos. La otra interrogante, si me la permite, tiene que ver con la profundización del socialismo luego del 7 de octubre de ganar las elecciones. ¿Cómo se traduce eso, la profundización del socialismo? Algunos sectores económicos dicen que se pudiera generar una nueva ola de expropiaciones. Uno escucha incluso comentarios de personas que tendrían listas las maletas para, en caso de que gane la reelección, irse del país. ¿Cómo se traduce estos años que vienen de ganar las elecciones? Bien, la siguiente pregunta. Gracias, Griffin. La siguiente pregunta la formula Laura Barros, de la Agencia EFE de España. Presidente, muy buenas tardes. Si me lo permite, le voy a hacer una pregunta relacionada con la campaña y tiene que ver con el anuncio o el pedido que le hizo el candidato opositor de un debate. ¿Qué le respondería usted a ese pedido del debate? Y bueno, aprovechando que está aquí con nosotros y ver si hay la oportunidad de que me responda otras preguntitas que no tienen que ver con la campaña como tal. La primera tiene que ver con el proceso de paz en Siria, bueno, la mediación que estaban proponiendo los países en Siria. El gobierno de Teherán planteó que Venezuela e Irak pasen a formar parte del grupo de contacto para la paz en Siria. ¿Hay algún tipo de contacto de parte de Venezuela? ¿Usted sabe algo sobre el tema? ¿Le han dicho ya algo sobre esto? Ayer Venezuela denunció o se formalizó la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
qué implicaciones tiene esto. Y el secretario Insulza dijo que esperaba que en el año que resta para que ya se haga definitiva esta denuncia, Venezuela pueda evaluar esta decisión. La tercera, presidente, es una oleada de preguntas. Ya hay delegado de Venezuela para el diálogo de paz en Colombia con las FARC. Y la cuarta tiene que ver con el mercenario. ¿Qué ha pasado con ese mercenario que al parecer fue detenido, y la situación de un buque que también estuvo detenido en Maracaibo con ciudadanos estadounidenses? ¿Qué sucedió con esto? Disculpe y mil gracias por hacerlo hablar bastante. Seis preguntas, sí. Bueno, seis. Bueno, vamos a responder. Gracias, Laura Barros, Agencia EFE. Vamos primero con Griffin, Teófilo Griffin. Televen. Fíjate, 100 días de gobierno, ¿de qué año será eso? Porque ¿de qué año estará hablando el candidato? ¿Y dónde? 100, los primeros 100 días de gobierno, ¿de qué año será eso? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nadie supo, nadie sabe, nadie sabrá. Yo creo que esto, desde mi punto de vista, mi análisis, ¿no?, político, forma parte de un desespero, ¿no? Lo que llaman una huida hacia adelante, pues. Ante las denuncias surgidas de las mismas filas opositoras, la primera pregunta que respondí que me hizo la periodista La Corte, fue la primera pregunta. O una de las primeras, esas denuncias que surgen de sus propias filas, eso que pasó esta mañana de un grupo de partidos que retiran su tarjeta, creo que 4, del candidato burgués, y bueno, y haciendo señalamientos, están diciendo por qué, argumentando. Entonces el comando burgués, como el candidato burgués tiene un equipo, sin duda debe estar cobrando bastante ese equipo, ¿no? Porque tiene mucho dinero, sin duda, de marketing, ¿no? Un equipo de marketing político, ¿cómo llaman eso, Jorge? Tú que eres jefe del comando nuestro. Un equipo de marketing, ¿sí? De expertos en la cosa mediática, en el show mediático. Ellos andan de show en show. ¿Sí? La puesta en escena, ¿no es que llaman eso también? Ustedes conocen de eso bastante. Aquí hay, no hay cineastas aquí. La puesta en escena. Omar Cruz, tú no eres cineasta, ¿no? Un poquito, ¿no? Creo que tú hiciste una vez un guión. Bueno, la puesta en escena. El show. Un show y otro show. Ahora, es tan burdo la puesta en escena que la gente se da cuenta, che. La gente se da cuenta. Desde aquel primer día donde parece que al candidato le entró el pánico allá en la Plaza Caracas, ¿te acuerdas de eso? Parece que él fue víctima del pánico, parece. Y entonces empezó a pegar gritos, ¡no sé qué, Venezuela! Y tal, y se quedaba en silencio, largo silencio. No, pero después dijeron, no, es que él está meditando, el diente roto, ¿te acuerdas del cuento del diente roto? ¿Eh? Yo con esto no pretendo burlarme de nadie, solo estoy haciendo un análisis político en mi estilo, pues. Mi estilo. Él a veces dice que yo lo ofendo, se siente ofendido. Yo no. Más bien le recomiendo lo que les dije la semana pasada, la respuesta que dio Obama ante la, creo que fue una sátira que hizo, algo así, Clint Eastwood. No, no, el que tenga una piel muy sensible busque otra profesión. A mí todos los días me insultan, me sacan caricaturas, etcétera. Yo voy a hacer caso a eso. ¿Ve? Ahora, entonces, hay que tener un poquito de humor, digo yo, ¿no? ¡Viva! ¡Cómo te quiero, Venezuela! Y se quedaba callado, largo segundo. Yo no lo quería creer, porque yo no veo esas cosas. Todo lo que después me informa mi comando, mire, y me mandaron el video. Yo dije, ¿pero qué es esto, Dios? ¿Qué candidato? ¿De dónde sacaron este candidato, chicos? A mí me desprestigian, ¿verdad?
Yo me siento algo, es como cuando uno jugaba pelota y ponían un pitcher ahí, piconazo, piconazo. Uno terminaba un juego, etcétera. Entonces, por eso te digo, 100 días de gobierno. Algunos ministros incluso pudieran... Oye, Elías, a lo mejor... Mira, el candidato burgués se va a quedar en verdad sin el Chivo y sin el Mecate, porque aquí yo estoy seguro que el pueblo de Miranda va a elegir a Elías, el próximo gobernador del estado de Miranda. Yo estoy seguro de eso. Seguro, porque ese pueblo ahí está y se ha dado cuenta del desastre del gobierno del candidato burgués cuando fue gobernador, aunque parece que él por allá dijo que sigue siendo gobernador. Parece que lo dijo, ¿no? No, lo ha renunciado, sigue siendo gobernador. Claro, ya está sacando cuenta, seguramente en su soledad, cuando él se queda solo, cuando lo dejan solo allá y tal, seguramente de, oye, yo replegame para la gobernación a ver si le gano a Elías. Pero no, Elías también lo va a derrotar ahí en diciembre. Entonces son esfuerzos desesperados del comando burgués, del comando ese, de la estrategia de marketing, para tratar de, bueno, de seguir ocultando el paquetazo neoliberal. Ellos, en vez de responder de alguna manera a las denuncias que han salido, ha comenzado a salir de sus propias filas, entonces sacan debajo la manga, seguramente un documento elaborado de medianoche para el día por un conjunto de estrategas, economistas, que a ellos les sobran. Chicago Boys, les sobran. Documentos, por cierto, muy parecidos, los que uno lee por ahí, a los documentos del Gran Viraje. Del Gran Viraje. Y los señalamientos. Yo no sé si por ahí está la carpeta, Escalona, de aquello que decía Manuel Rosales hace 6 años. Y algunos de sus voceros. Casi lo mismo, la carroza de Chávez. No, Chávez anda en una carroza, alejado del pueblo. Yo, en cambio, decía Rosales, ando calle por calle, sudando, pateando los barrios. Chávez ya está cansado. Es lo mismo, casi lo mismo, casi lo mismo. Ahora, fíjate, aquí están los nombres de algunos de los que elaboraron el plan del candidato burgués, que él lo niega ahora. Mil, por ejemplo. Miguel Ángel Santos. Pedro Benítez. Vinculados directamente con el exministro de Carlos Andrés Pérez, Ricardo Hausmann. O Hausmann. ¿Eh? Tecnócrata, pues. Ahora, en unas declaraciones del señor Villamil, en un discurso dado ante el Comité de Impuestos de Benancham, Cámara Venezolano-Americana, en julio de 2012, julio. Él dice un poco de cosas muy parecidas, yo no voy a leer todo esto aquí, ¿no? ¿Ve? A la fundamentación, si es que se puede llamar de esa manera, que le hicieron al Gran Viraje, al plan de Carlos Andrés Pérez. Fíjate, por ejemplo, esto, lo que dice el señor Villamil, esto está grabado. El gobierno actual conoce que el tema de la escasez, tanto en los productos como en los servicios públicos, se ha convertido en un problema nacional. Sin embargo, ello no ha sido bien canalizado y manejado. Por lo tanto, la implementación de controles y regulaciones, lejos de dar una solución a esta situación, ha conllevado a restringir aún más la economía y a disminuir la participación del sector privado, el cual tiene que acogerse a las reglas del Estado. Neoliberalismo purito. Purito.
Y este es uno de los defensores, de los redactores y defensores, y bueno, y expositores del plan burgués. Porque entiendo que el candidato a lo mejor no tiene capacidad para exponer estas ideas. A lo mejor, creo yo. Yo cuando era candidato fui a Benanchán, recuerdo, y a responder preguntas no sé cuántas. Y ahí estaban todos los periodistas. Yo no evadía mi responsabilidad de exponer, de explicar, de responder. Aun cuando, bueno, algunas preguntas, muchas, eran incómodas. Imagínate tú, Chávez el 98. ¿Sí? Yo fui ante Fedecámara, reunión de Fedecámara, a hacer una exposición, a responder preguntas, tanto de los señores de Fedecámara como de la prensa que estaba ahí. Bueno. Fíjate esto. De igual modo, dice el señor Villamil, es fundamental generar confianza y se debe llegar a todos por igual, desde los trabajadores públicos hasta los grandes inversionistas internacionales, ya que es importante que sientan el respaldo y la comodidad que brindan las diferentes acciones en materia política, económica y social, las cuales están enfocadas en el desarrollo nacional enmarcado dentro de un plan estratégico que permita generar la confianza necesaria en la economía y en la moneda nacional. De lo anterior se puede mencionar el cómo y por qué el actual régimen cambiario se convirtió. De lo anterior se puede mencionar, y aquí viene el objetivo, desmontar el control de cambio. ¿Sí? Pero eso no lo dice el candidato en sus 100 días de gobierno, ¿no? ¿Qué lo va a decir? Como tampoco habla de lo que está por aquí escrito en el programa de suspender los aportes de PDVSA al Fonden. No, eso no, todo eso lo tiene escondido, pretenden esconderlo. Con unos anuncios, además, bien demagógicos, burdos, por lo demagógico, son burdos. Aquí dice, de lo anterior se puede mencionar el cómo y por qué el actual régimen cambiario se convirtió en un control político que ha sufrido grandes modificaciones a lo largo del tiempo, sobre todo en la asignación de las divisas hacia los distintos sectores de la economía nacional, siendo uno de ellos el sector alimentos, en el cual Cadivi ha variado la asignación de divisas. Todo esto para luego decir que el desmontaje del control cambiario deberá realizarse con base en una gran planificación, de manera gradual. El tema, fíjate este detallito que está aquí nada más. Leo, el mismo señor Villamil. El tema del comercio exterior y los acuerdos de los distintos tratados con la región han de evaluarse y saber cuáles son los principales beneficios que traen a la nación. Esto motivado a que existen diferencias importantes entre lo que era un bloque de intercambio comercial como bloque o grupo a lo que se ha transformado hoy en día el comercio, ya que cada nación busca su propio beneficio suscribiendo acuerdos que no necesariamente cumplen las reglas generales de los firmantes de los tratados de la región. Aquí viene lo que creo que nos interesa más. La Comunidad Andina de Naciones, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y el Mercado Común del Sur, Mercosur, han variado a lo largo del tiempo. Y se debe imponer un criterio en el cual el país pueda negociar como bloque. Esto es un poco extraño, ¿no, Nicolás? El país pueda negociar como bloque ante los demás países para beneficio propio. Fíjate que él habla de la CAN, el ALCA y Mercosur. Como si no hubieran pasado estos 10 años de historia. Y termina diciendo, mira esto, este es uno de los asesores económicos del candidato burgués, que ha trabajado en la redacción de su programa económico, que no es de él en verdad, es de la alta burguesía venezolana. De igual modo,
Fíjate, de igual modo, la CAN dejó de ser lo que era como estrategia de integración latinoamericana de comercio. Y el acuerdo de integración al Mercosur tendría que evaluarse para ver los beneficios reales que le traería a la nación. Es decir, critica a la CAN, critica al Mercosur, pero el ALCA no. Claro, está hablando ante Venancham, que es la Cámara Venezolano-Americana, ¿verdad? Aquí está. De acuerdo a la página web de Venancham, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria es una institución venezolana no gubernamental con 60 años de existencia y sin fines de lucro, con una visión independiente y apolítica, dedicada a ofrecer a sus más de 1.100 empresas afiliadas, tal y tal y tal, 6.500 ejecutivos, etcétera, un conjunto de productos y servicios con el fin de apoyar a sus afiliados en su gestión empresarial e intereses económicos y comerciales. Intereses económicos y comerciales. Venancham aporta a sus miembros oportunidades, vinculaciones y puentes de comunicación con todos los sectores que intervienen en la economía y que contribuyen al desarrollo equilibrado y sostenible de Venezuela. En eso tienen 60 años, ¿no? Al desarrollo equilibrado y sostenible de Venezuela. Nuestra misión, dice aquí clarito, nuestra misión es fomentar el comercio y la inversión entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela. La defensa y promoción del sistema de libre empresa, libre comercio y libre mercado. Nada más, pues. Capitalismo puro, neoliberalismo. Esa es la verdad que el candidato burgués debería detenerse, en vez de seguir jugando con la pelotica, a responder a alguien que oye, ¿qué opina usted de esto? No, fusilado, y sale corriendo. Y entonces salen otros a decir que no, que el programa ese firmado no tiene valor. Eso fue jugando, pues. Y ahora sacan otro. Es posible que la semana que viene saquen otro. Ya van por 5 programas. Nadie sabe cuál es el verdadero. Es como la sala de los espejos, ¿no es? Una sala, la sala de los espejos. Una cosa así. Ahora, nosotros sí sabemos cuál es el verdadero. Es el programa capitalista, neoliberal, subimperialista. Ese es el programa. En verdad. No es muy fácil. No es muy difícil, perdón. Al menos intuirlo, pues. ¿Sí? Al menos intuirlo. ¿Quién es el candidato? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Cuáles son sus conexiones económicas? ¿Cuál es su historial? Mira, yo recomiendo siempre este libro. Es filosofía. Hay que leerlo con atención y a veces releerlo varias veces. La ética del discurso y la ética de liberación. Enrique Dussel, Carl Otto Appel. Lo recomiendo. Sobre todo, fijémonos en la ética del discurso. Appel, filósofo, ha desarrollado junto con Habermas, ha continuado desarrollando esa categoría, ¿no? La ética del discurso como ética de la responsabilidad. Y allí señalan ambos, uno por aquí, otro por allá, que sobre todo enfocan la ética del discurso en lo que llaman el discurso argumentativo. Mira, ayer escribió José Vicente Rangel en su columna de los lunes, ¿cómo se llama? El espejo, ¿no es? Algo que tiene que ver con este tema, el discurso. ¿Cómo la oposición ha venido, cómo se llama? Banalizando el discurso. No hace falta el discurso. ¿Cómo es eso, chico? Oye, hay que recordar la historia política de Venezuela, nada más que de Venezuela. Los grandes oradores que fueron Jóbito Villalba. Carlos Andrés Pérez fue un gran orador. Yo lo vi de cerca varias veces. Rómulo Betancourt, con su estilo cada uno, ¿verdad? Eduardo Machado,
¿Ah? Y Gustavo Machado, grandes oradores. Estudiar, discutir. Estos filósofos señalan en este desarrollo, no se trata del, cualquiera pudiera pensar que la ética del discurso es el discurso moralista, aquel puritano, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con lo político y la política, el discurso de responsabilidad. Y ellos enfocan sobre todo, Appel, Habermas, el discurso argumentativo. El discurso argumentativo. Y señalan que el discurso argumentativo, como núcleo de la ética del discurso, tiene al menos dos elementos importantes. Uno, o debe tenerlo, pues, debe tenerlo. Uno es que el discurso argumentativo debe ser un medio, un instrumento para sustentar la ética, la moral, es decir, la conducta, las normas, las actitudes ante el mundo. Porque eso no, la moral no es eso, sino las costumbres y los principios de la moral, que es la ética, pues. Tiene que haber unos principios, chicos. Tiene que haber unos códigos, chicos. Tú no puedes estar diciendo una cosa hoy y otra mañana. Bueno, a lo mejor un borracho, a lo mejor un loco, un irresponsable, pero alguien político, por el amor de Dios. Y si tú cambias algo de tu discurso, tú tienes que argumentar. El verdadero político, pues, argumentar. El ejemplo que yo te ponía, ¿cuánto me costó a mí argumentar? Pero tuve que hacerlo, pues, y buscar elementos, ¿no? Y estudiar ante un grupo de compañeros civiles y también militares, que ellos aspiraban era otra rebelión militar, cívico-militar. Por allá por los años 94, 95, 96. O formar bloques guerrilleros o grupos guerrilleros. Había de todo ahí, gente con argumentos además, ideas, pues. Entonces, ¿cómo explicar el cambio, pues? ¿Por qué antes decíamos que no? Nicolás, ¿te acuerdas? Por ahora, por ninguno. Constituyente ya, decíamos nosotros en el 94. Desde la cárcel, incluso cuando a nosotros nos buscaron. Allá fue. Una vez conversé yo en Yare con Andrés Velázquez y Tello Benítez. Fueron a pedirme que yo apoyara al candidato que era Velázquez, presidencial. Yo expliqué mis razones, debajo de una matica, por cierto, allá, para que no nos grabaran, ¿no? Con mucho respeto le dije, no, nosotros preferimos esperar aquí y tenemos un planteamiento que es este, Asamblea Constituyente. También fue gente de parte de Caldera a buscar el apoyo de nosotros, del movimiento bolivariano. Pues tampoco, por ahora, por ninguno constituyente ya. Ahora, hablo de la ética del discurso, el discurso argumentativo, que debe tener eso, debe ser un instrumento, un medio para sustentar una conducta, pues, una moral, unas costumbres, unas normas, unos hechos, unas decisiones, etcétera, como tú quieras. Y en segundo lugar, el discurso argumentativo, dicen los filósofos estos, que debe contener un, lo llaman ellos, a priori racional, que sustente futuras conductas o conductas anunciadas. Filosofía, como fue que dijo Carlos Marx, los filósofos hasta ahora interpretaron al mundo, se trata de transformarlo. Pero a mí me gusta mucho la lectura filosófica, uno se obliga, ¿no? Se obliga. Pero yo creo que tienen razón estos filósofos, sobre todo en la política, pues. El discurso argumentativo, los argumentos para sustentar una conducta, una propuesta, unas políticas. Nada de eso tiene el candidato burgués ni su candidatura. No hay argumentos, hay puras consignas. Y el juego de fusilado, pues. La pelota para arriba, y Elías, y sale corriendo. No hay argumentos. Por tanto, no hay ética. No hay nada que sustente ética alguna en el candidato burgués, en su discurso, si es que tiene algún discurso.
Ahora, en el discurso escrito de sus asesores, de sus planes, en el discurso de asesores ante Benanchán o ante distintos cuerpos, etcétera, ¿ve? Resulta que ahí sí hay argumentos. Son los argumentos del discurso neoliberal para tratar de sustentar que el desmontar el control de cambio, ahí están los argumentos. Ahí hay un discurso argumentativo en este señor Villamil, porque él es economista seguramente, y si tiene argumentos que no tiene a lo mejor el candidato, a lo mejor sí los tiene, a lo mejor no los tiene, quizá nunca se sabrá, como el cuento del diente roto. Entonces hay argumentos ahí, ellos tienen aquí bastantes argumentos para convertir a PDVSA de nuevo en un estado dentro del estado, porque dicen que nosotros la politizamos. Pues no es, fíjate eso de, ellos hablan de despolitizar, está escrito, no una vez, varias veces, lo niegan, no quieren discutirlo. Es lo que está llamando este grupo de opositores, que se abra un debate. Así oí yo que dijo William Ojeda, vamos a debatir eso. No quieren debatir nada. Hay que despolitizar PDVSA, hay que despolitizar la Fuerza Armada. ¿Qué significará eso? Hay que despolitizar la administración pública, imagínate tú. Habrá que traer unos robots, ¿no?, para administrar la cosa pública. Habrá que traer unos soldados robots que no piensen, ni sientan, ni padezcan. Porque decía Aristóteles, tú lo sabes, estoy seguro, el hombre, el humano, es un animal político. Nosotros somos, por humanos, políticos por excelencia. El loro, bueno, salvo algunos casos, porque este loro se fue y buscó compañía y va por uno, por tres, y ahora viva Chávez. Puede ser un loro, el Loros Politicus, a lo mejor estamos al frente del Loros Politicus, a lo mejor pudiera haber algún, o el Perrus Politicus, que se, no hay perro hoy, que pasé por aquí, haría, ¿te acuerdas? Allá arriba pasó un perro ahí por toda la mitad de la rueda de prensa. Politicus. Bien, entonces yo creo que ese 100 días de no sé qué, de no sé qué año, no sé dónde, con un conjunto de, bueno, hasta de locuras como esa, de que, ¿cómo es? Yo, fíjate que yo no sabía eso. Yo ando trabajando mucho, estudiando mucho, y en la campaña, que algunos ministros pudieran. Algunos ministros. Bueno, todos los ministros se quedarán, en verdad, con el presidente Chávez, ¿no? Bueno, quizá haya algunos cambios, ¿no? Elías, por ejemplo, tendrá que entregar la vicepresidencia. Elías, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ah? Porque él tiene que largarse de candidato ahora. ¿Cuándo empieza la campaña para gobernación? Fíjate que yo tengo que buscar un vicepresidente. Ya tengo algunas ideas. No crean que tampoco yo ando, ¿verdad?, en el aire. ¿Y hay algún otro ministro que sea candidato? Tarek era, pero no, Tarek no puede por asuntos personales. Él habló conmigo y yo lo entiendo. Tarek el Aizami, todavía para el Táchira. Nicolás iba para Carabobo. No, Nicolás tiene que seguir al frente de la Cancillería, ¿verdad? Etcétera. Habló conmigo también, tiene razón. Entonces, esas dos rectificaciones las hemos hecho. ¿Quién más? Más ninguno, ¿no?, de los ministros o ministras. Hasta ahora Elías. Bueno, no algunos ministros, todos se quedarán ahí cumpliendo con su tarea. Y luego vendrá el nuevo gobierno, pues el 10 de enero. Gobierno bolivariano, por supuesto. La ética del discurso. ¿Cómo será la profundización del socialismo? Fíjate que no se trata solo de eso. Nosotros tenemos una visión que es holística y aquí está contenida en el programa de la patria. ¿Eh? La visión integral. La visión integral. Tú seguramente... Ah, aquí está la otra, mira, el nuevo paquetazo. Esto es lo que ellos no quieren discutir con su gente, ni con el país, ni exponerlo, sino lo esconden. Lo esconden. Esto sin embargo es algo, tiene algo de positivo, ¿saben? ¿Cómo habrá cambiado nuestro país del punto de vista de la cultura política, de la conciencia política, que ahora la derecha se ve obligada a tratar de disfrazarse de izquierda? ¿Qué pensarán mis amigas del country? Yo me pregunto a veces, oye, ¿qué estarán pensando cuando oigan al candidato burgués? Esos sectores de la derecha dura, ¿no? ¿Qué estarán pensando? ¿Ah? Sí, cuando tenían
candidatos que asumían la derecha, pues, no les daba pena, bueno, hablar de sus aliados, sus amigos, etcétera. Aquí está. Ahora, tú sabes, aquí hay un conjunto de objetivos históricos, objetivos nacionales, estratégicos, y estamos desarrollándolo a los niveles ya sectoriales, tácticos, regionales, etcétera. Ahora, casualidad, mira, me traje este librito, a lo mejor adiviné lo que te ibas a preguntar. No, me lo traje por otra cosa, pero tiene que ver con esto, pues. Este libro yo lo recomiendo, es de Jorge Giordani, La transición venezolana al socialismo. Es un libro, un buen libro, y sobre todo que usa mucho Jorge la autocrítica, la crítica, la argumentación y la visión estratégica de un hombre de una gran experiencia teórica durante muchos años al frente del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCB y profesor universitario, y luego, bueno, todos estos años de ministro de Planificación, ministro de Finanzas, etcétera. Una gran experiencia unida a una gran vocación de estudio y a una gran capacidad de trabajo y de generación teórica, y de estudio, pues. Entonces, fíjate, te voy a responder con Giordani. Y sobre todo, bueno, porque creo que en los 100 días de gobierno, de no sé qué año, ni de qué país, o de qué planeta, el candidato Burgués habló de que él no solo va a mejorar las misiones, sino que va a crear nuevas misiones. Váyalo, vaya duro y venga suave. Fíjense, realmente las misiones sociales que hemos venido creando nosotros, más que sociales, son misiones socialistas. Forman parte de una estrategia para diseñar primero y luego poner en marcha la transición venezolana al socialismo. Giordani, con el que yo converso mucho por teléfono personalmente, bueno, desde Yare, Giordani era mi tutor de tesis de ciencia política, y nunca la terminamos. Condiciones que orientan el tránsito, la transición, pues, ¿no? Capitalismo a socialismo. Además, hay que tomar en cuenta que en Venezuela no es que hay cualquier tipo de capitalismo, no, es un capitalismo muy sui generis, muy atrasado. Aquí nunca se desarrollaron las fuerzas productivas, ¿cómo se llama? Las fuerzas productivas, sí, los factores de la producción. Y hubo en Venezuela un capitalismo vigoroso. ¿Cuándo? Nunca lo hubo. Un capitalismo rentístico, es decir, parásito más bien, en vez de rentístico, petrolero, viviendo de la renta del petróleo, negándosela al dueño del petróleo, que es el pueblo. Entonces, de ese capitalismo, ¿cómo transitar al socialismo que estamos construyendo? Dice Giordani que hay una serie de condiciones. Una de ellas, para hacer realidad la revolución política. Esto lo hemos venido haciendo nosotros con éxito. Con éxito, y tenemos que seguir logrando el éxito en la revolución política. La revolución política está ligada directamente al modelo de desarrollo. Es decir, la política decide cuál es el rumbo, cuál es el modelo de desarrollo. ¿El capitalista o el socialista o cuál? Nosotros tomamos el poder, vamos a decirlo de esa manera, por vía pacífica, hemos venido consolidando para lograr esa revolución política un nuevo bloque hegemónico. Ya te hablaba de eso hace un rato. Aquí hay una nueva hegemonía, pero construida al calor del debate nacional y de la democracia. 11, 14 elecciones ha habido aquí para darle forma. Bueno, la primera de ellas, imagínate, la constituyente. Ahora,
Jorge habla aquí también de la revolución o transformación productiva, lo económico. Simón Rodríguez, por ahí, decía, por allá por 1830, en la defensa de Bolívar, un libro que le escribió, si quieren, la revolución política, decía, que ha conducido el general Bolívar, si los americanos quieren, los americanos meridionales quieren, que de algo les sirva, deben comenzar y pronto la revolución económica. Porque si no, ¿para qué revolución política si no hay revolución económica y con ello revolución social y todo ello revolución de valores, de cultura, de ética, de costumbres? ¿Eh? Todo es un proceso integral, la revolución. ¿Eh? Es un cambio profundo, integral. Entonces, la revolución económica o transformación económica que está ligada, Griffin, tú lo sabes, al modelo de acumulación, al modelo productivo. Y por ahí viene tu pregunta, ¿no? Nosotros tenemos que continuar fortaleciendo, entre otras, estas variables, por ejemplo. Continuar o acelerar, tú me preguntas, ¿no? Su pregunta viene por esto de profundizar. Acelerar también, agrego yo, a profundizar. Porque hemos venido, nosotros hemos venido creando unas condiciones, un basamento, ¿eh? Echando unas bases. Imaginémoslo de esta manera, Venezuela estaba en un pantano. ¿Qué se puede construir sobre un pantano? Nada, Venezuela se hundió. Luego la revolución política logró sacar a Venezuela del pantano y construir un basamento en estos primeros años. Por eso es que 20 años no es nada para una revolución. Es nada. Hemos creado eso, un basamento político, jurídico, cultural y económico y social, sobre el cual ahora tenemos que acelerar la construcción del nuevo edificio, de la nueva patria, del nuevo modelo político, social y económico. La nueva república, la nueva economía, la nueva sociedad, el socialismo. Entonces hay que trabajar, y en esto estamos ya trabajando, pero para entrar en la nueva dinámica del 2013-2019, continuar modificando la base productiva del país. Como dice Jordán aquí, buscando una mayor democratización del poder económico. Tú dices que hay gente que está haciendo maletas. Si tú conoces alguno, o te han dicho a lo mejor, no creo que sea Camero. Fíjate, ahí está Camero. Camero. Camero no se ha ido y ni se irá, creo yo. No, estoy seguro que no. Allá tiene. Una vez yo le dije, Camero, ¿cuántas hectáreas tienes tú? Y me dijo, bueno, no sé, varias miles. Llanero al fin, ¿no? Samarro. Varios miles. Y le dije, ¿la ley de tierra? Me dice, no, vaya por allá para que vea cómo esto está lleno de vacas por todos lados. Ah, eso es lo que queremos. Que si tú tienes 20.000 hectáreas, tengas, bueno, ¿qué? 20.000 cabezas de ganado. Y respetes las leyes y produzcas para el país. Pero no que tengas 20.000 hectáreas con 100 vacas por allá. Latifundio. Tierra improductiva. Entonces, tú dices que hay, o te han dicho, o tú sabes, ¿no? Me dijiste, ¿no? Que hay empresarios que tienen la maleta hecha. Algo así, pero ¿no fue así que preguntaste? Sectores productivos dicen que de ganar el 7 de octubre, ¿cómo se pudiera acelerar el proceso de expropiaciones? Y más allá de personas que uno conoce, que dicen, pues, sinceramente, que si gana Hugo Chávez, ellos se irían del país. Pues va a ganar Chávez, jóvenes, compadre. Sobre todo jóvenes. Va a ganar Chávez. Va a ganar Chávez, compadre. Y sobre todo jóvenes, dile a esos jóvenes, si tú los conoces de verdad, ¿no? No tienen ninguna razón. Nadie tiene ninguna razón para irse de este país. No vayan a ser los jóvenes de este video que salió como es, yo me iría demasiado. No serán ellos, que tú viste ese video, ¿no? No, no serán ellos. A ver, ya va, pero espérate. Ya. A lo mejor. Pero bueno, quizá algunos envenenados, ¿sabes? Eso sí pudiera ser. Envenenados por la campaña de terror. De terror. Eso, expropiaciones. Viene una. Bueno, tú no te acuerdas. Bueno, tú eres joven. A lo mejor eras muy, muy joven. No eras periodista todavía en 98, ¿no? No. Bueno, fíjate lo que decían. Busca por. Eso está grabado en el archivo, en la Biblioteca Nacional, los titulares de prensa y los voceros de la burguesía. ¿Eh? A pesar de que nosotros en ese tiempo, Griffin, no hablábamos, yo no hablaba de socialismo.
No, no hablaba de socialismo. Pero sin embargo, ahí está. Viene la locura, una oleada de expropiaciones. Decían aquellos que los que tuvieran dos casas, ¿te acuerdas, Aristóbulo? Le íbamos a quitar una casa. ¿Ah? Sí, que íbamos a freír la cabeza en los adecos en aceite. Bueno, eso ya es el extremo, ¿no? Pero en lo económico, expropiaciones, las casas incluso. Los vehículos, ¿no? El que la familia que tengan cinco vehículos, Chávez les va a quitar cuatro, etcétera. Pero campañas lanzadas por radio, prensa, televisión, tratando de jugar con el miedo. El miedo, que es algo natural en el ser humano, ¿no? El miedo. Es guerra psicológica, se llama eso, guerra psicológica. ¿Sabes quién era maestro de guerra psicológica? He leído aquel mariscal alemán que llamaron el zorro del desierto, Erwin von Rommel, que al final terminó, tú sabes, suicidándose, ¿no? ¿No viste esa película, Rommel? Oh, me la regaló Fidel Castro, la vi completica. Se suicidó al final, lo obligaron a suicidarse, porque lo acusaron de estar comprometido con el atentado contra Hitler, una bomba que le pusieron. Parece que era verdad. Y entonces lo obligaron a tomarse una pastilla, se suicidó. Pero en el norte de África, donde hoy está Libia, Trípoli, Bengasi, Rommel era, bueno, lo llamaban el zorro del desierto. ¿Tú sabes quién era otro maestro? Sin ir muy lejos para allá, en los llanos de Apure, José Antonio Páez. Dice Morillo en sus memorias, esto es increíble. A veces nosotros pasamos toda la noche sin dormir porque creemos que nos van a atacar y no aparece nadie. Y cuando estamos descansando en un paraje lejano, creyendo que estamos lejos, aparece la caballería de Páez. Se pintaban de negro con carbón y pintaban de negro los caballos. Eso es guerra psicológica, ¿ves? Bueno, ahora en este caso es de guerra psicológica para lo político, ¿no? Entonces, a lo mejor pudiera haber gente, ojalá, que reflexionen. En Venezuela hay y habrá plena democracia. Plena democracia. Y en el próximo periodo de gobierno, 2013-2019, gobierno bolivariano, pues nosotros vamos a profundizar la democracia. La democracia política, la democracia económica, la democracia social, la justicia social, todo eso se va a seguir consolidando. Y las misiones son instrumentos de esa transición y las grandes misiones, ¿eh? Por eso que en un gobierno capitalista las misiones serían excluidas, serían eliminadas. Porque las misiones son instrumentos para el socialismo, pensadas para el socialismo y por el socialismo. Y por aquí lo dice Jorge más adelante, Jorge Giordani, ¿eh? Cuando habla de la irreversibilidad, citando a Mesaros, ¿eh? Fíjate esto, permítanme. El reparto equitativo, y te digo una cosa, que yo leyendo este libro y releyéndolo, fue que me surgió la idea de las grandes misiones el año pasado. Leyendo y releyendo, dije, aquí falta, nos falta algo. Nos falta algo, y dije, bueno, tenemos que profundizar la batalla contra la exclusión, contra la pobreza, la desigualdad, y bueno, y parece, decíamos con Jordán y Elías, hay condiciones para hacerlo, vamos a lanzar. Y esto va a profundizarse ahora, en los próximos años, pues. Fíjate, el reparto equitativo de la riqueza y su justa distribución para poder avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales pasa por el pago de la deuda social acumulada y la reversión del proceso de desacumulación que se inició en Venezuela a finales de la década de los 70, luego del primer boom petrolero y el inicio del segundo a principios de los 80, de esto hablábamos. ¿Eh? El reparto equitativo de la riqueza y su justa distribución pasa por el pago de la deuda social acumulada. Estas son acciones, Elías, necesarias, imprescindibles, para poder transitar con éxito hacia el socialismo, la justicia social. Y de ahí es que nace la idea de la gran misión Hijos de Venezuela. Las mujeres pobres. Y fíjate cómo tenemos este mes, yo autoricé la incorporación de 40.000 nuevas. Ahora vienen 40.000 nuevas mujeres con sus hijos que se incorporan cada mes
a recibir el equivalente a $100 por hijo, las que viven en situación de pobreza crítica. En Amor Mayor, cientos de miles de adultos mayores que, como no cotizaban, como no están en las listas del Seguro Social, etcétera, pues no recibían nada, se están incorporando por cientos de miles a recibir su pensión, igualita al salario mínimo. Ahora, esos son miles de millones de bolívares. Entre ambas grandes misiones, este año nada más estamos cerca de los 10,000 millones de bolívares, solo este año, y el año que viene eso se va a incrementar, porque se van a incorporar más. Y el salario mínimo, como todos los años, seguramente el próximo año, también lo incrementaremos. Y eso ha sido así hasta incluso en los años más duros, el sabotaje petrolero, la crisis económica mundial, etcétera. Bueno, te pongo esos ejemplos nada más. Pero yo creo que todo el país debe tener razones, incluyendo esas personas que tú conoces o te han dicho, pues, que están haciendo maletas. No. Aquí habría que tener cuidado es si llegara a gobernar de nuevo la burguesía. Porque como lo dicen allí algunos voceros o dirigentes de oposición, la aplicación de este plan comenzaría de nuevo a desestabilizar el país. Pero para tranquilidad de ustedes, mis queridos amigos y amigas, incluyendo las clases altas, así llamadas, los sectores ricos de la población, que deberían votar es por Chávez, para garantizar su tranquilidad, la paz del país, y que sigan haciendo sus negocios, y visitando, uno va a esta hora, o un poquito más tarde, a esta hora, a los restaurantes del este de Caracas, casi todos los días están full, casi todos los días, ¿verdad? Ahí está nuestra amiga Carola Chávez, que escribe mucho sobre eso, de la clase media, ¿no? No solo los viernes, todos los días. Ustedes van ahorita, yo a veces me escapo por ahí, tú sabes, a dar vueltas, a ver, a oler, ¿eh? Llenos, y se van algunos altas horas de la noche. Ni qué hablarte los viernes, los sábados, los domingos. Aviones privados van y vienen, los aviones de pasajeros full, a Margarita, a Los Roques, a Canaima, a Miami, a Europa, donde quieran ir. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuál es el miedo? Por eso, insisto, sectores de clase media que tienen su pensamiento propio, lo sé, profesionales que además le dan mucho al país y tienen mucho que darle al país, no tienen que tener ningún temor. Todo lo contrario, nosotros somos garantía de paz. Nosotros somos garantía, ¿de qué? De estabilidad, de tranquilidad, para continuar, bueno, convirtiendo a Venezuela en lo que la venimos convirtiendo. Otra vez te voy a mostrar esta carpetica que la hice, Dios. ¿Qué tal? ¿Tú no ves, pues? El Producto Interno Bruto. Mira, PIB. Te decía ahora, cuando le respondía, creo que a Naranjo, hace ya como no sé cuántas horas, que el promedio desde 1900, World Bank Group, repito, World Bank Group, de 1960 hasta el 2008, www.tradingeconomics.com de World Bank Group. Source, ¿qué significa source? Debe ser la fuente, ¿no? ¿No? Aristóbulo, ¿tú no hablas inglés? No. Source. ¿Qué significa source, Blanca? Fuente, ¿no? Debe ser fuente. Fuente. Bueno, ahora fíjate, se ha incrementado en más de 400%. En este periodo, vamos a hablar del periodo 2007-2013, pues. Más de 400% se ha incrementado el Producto Interno Bruto Nacional. Aquí está explicado. De 1980 hasta 2008... el PIB PPA per cápita de Venezuela promedió, fíjate, $7,903 por habitante, es esto, per cápita, pues, ¿no? 7,000. Repito, promedio desde el 80 hasta el 2008. ¿Cuántos años? 20, 28 años. El promedio,
7.900, no llegaba a 8.000, pues. En cambio, el promedio, en el 2011, es la última cifra que tenemos, ¿tú sabes a cuánto llegó el PIB PPA per cápita? $12.000 por habitante. Si vamos a redondear el 7.900 a 8.000, nosotros podemos hacer este dibujito, esta gráfica, fíjate. ¿De? Desde el 80, 1980 hasta el 2008. El promedio se ubicó en 8.000, ¿verdad? Dijimos, sí, 8.000. Poco menos de 8.000, pero vamos a redondear. Un promedio de casi 20 años. ¿Mm? Ahora, en el 2011, llegó a 12.000. El crecimiento de 8 a 12 es de 50%. El incremento de 50% en relación con un promedio histórico de los últimos casi 20 años. PIB per cápita. Bueno, ni qué hablarte de la del ¿cómo se llama? Del la pobreza. Estamos hablando de la economía, pues, ¿no? Y eso va a continuar fortaleciéndose, creciendo. Bueno, el primer semestre llegamos a 5.4, el Producto Interno Bruto, uno de los más altos de América Latina. Profundizar el socialismo, en resumen, dile a tus amigos qué es. Yo los invito a que vengan con nosotros a profundizar la democracia. Si alguno de ellos es cristiano o católico, es la doctrina de Jesús, el reino de la igualdad, el reino del amor, el reino de la paz, el reino de la justicia. Eso es. Vamos a seguir profundizando y acelerando la construcción, vamos a llamarlo así, mil años después. O lo que decía Simón, el gran Simón: hagamos triunfar la justicia y triunfará entonces la libertad. Sin justicia no hay libertad. Todo es una farsa. Bien, Laura me hizo 6 preguntas. Debate. Debate. En alguna ocasión me preguntaron eso. Debate. ¿Un debate con quién? Con la nada. Con la nada. ¿Qué se va a debatir? No hay debate posible. ¿Ve? Entonces, yo incluso creo que, como yo lo dije hace rato, jugando pelota, cuando uno jugaba pelota con un pitcher majunche ahí, daba pena a veces meterle un batazo a un pitcher ahí, a un pitcher bombita, pues. No, a mí me gustaba ver a un pitcher ahí, recta, dura, afuera, la bajada, el establo. Tú que jugaste béisbol, uno se fajaba duro. O cuando uno pichaba, un buen bateador. Ahora un tipo que se ponchaba con 3 bombitas, ¿para qué? ¿Para qué jugar? ¿Eh? No hay debate posible con la nada. No hay argumentos, no hay nada, pues. No hay nada. El debate que ellos deberían dar es con eso. Les están pidiendo un debate. Fíjate, les está pidiendo un debate. Ojeda, ¿y cuál fue la respuesta? Lo expulsaron en una hora, como que fue, en un tris. Lo enjuiciaron y lo expulsaron. Ese es el debate. ¿Eh? El grupo de contacto en Siria, me informó Nicolás poco antes de entrar a esta reunión, no tengo más información. Vamos a evaluar primero cuál es la propuesta y si nosotros pudiéramos ayudar de alguna manera, ojalá, a lograr la paz en Siria, pueblo que hoy es atropellado por esa política imperial violenta, pues ojalá pudiéramos. Desde aquí nuestro saludo al presidente Bashar al-Assad y al pueblo hermano de Siria, que está resistiendo hoy una agresión imperialista de una nueva dinámica, ¿no? Aquí incluso hay algunos que sueñan con eso. Que sueñan con eso. Que después de Siria vengan para acá. ¿Ve? Bueno, ojalá podamos nosotros ayudar en algo. De todos modos, me tengo que informar un poco más, ¿eh?
La CIDH, ya nosotros hicimos la denuncia. Al respecto no tengo más comentarios que los que ya he hecho. Ojalá algún día nosotros tengamos de verdad, ¿no?, una comisión seria que junto con los gobiernos y los pueblos podamos luchar por los derechos humanos. Aquí nosotros luchamos, pero a brazo partido, por los derechos humanos de nuestro pueblo. ¿Eh? La CIDH. Bueno, lo último que hicieron fue, Nicolás, el tema este de un terrorista venezolano. Es prófugo de la justicia. ¿No fue, Nicolás? ¿Cómo se llama? Díaz Peña, que le puso unas bombas aquí, se demostró, está demostrado. Al consulado, ¿no fue? De Colombia y de España. Él puso las bombas. Lo capturamos y estaba preso. Cumplió la mitad, algo así, de la pena y se hizo merecedor a un beneficio procesal. Un juez se lo autorizó. Cuestión de los poderes y los derechos que están aquí, pues. Y entonces él, en vez de presentarse regularmente como tenía que hacerlo, se fugó. ¿Y está dónde? En Estados Unidos. Y ahora, entonces, está denunciando al gobierno venezolano, él que es un terrorista, de que aquí no se le respetaron sus derechos, que no sé qué más. Entonces la CIDH, pero sin consultar ni siquiera con nosotros, emitió que fue un... Ajá, la comisión, ¿no fue? Uh-huh. Ajá. Primero la comisión, sin consultar al Estado venezolano, inmediatamente pasó el caso a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana unos meses atrás dictaminó que tenemos que pagarle una indemnización de varios miles de dólares y además proteger los supuestos derechos vulnerados a este terrorista, que efectivamente estaba en juicio, había sido condenado junto a otro grupo de personas que estuvieron en la Plaza Altamira, y de la famosa Plaza Altamira salieron a hacer este ataque con bombas a estas dos representaciones diplomáticas. Bueno, tenemos bastantes argumentos, volviendo otra vez al discurso o a la ética del discurso. Argumentos para justificar nuestra actuación, nuestros principios éticos y nuestra conducta moral. ¿Ve? Allá ellos con sus actitudes, pues. Allá ellos con sus actitudes. Luego, el tema de delegados a la FARC. Nicolás, entiendo que aún no nos han solicitado, ¿verdad?, la designación de un delegado. Antes de octubre se... ¿Cuándo es que comienzan los diálogos en Oslo? Han sido anunciados para 8 de octubre hasta ahora, ¿no? Ha sido el anuncio que... Un día después de la... Correcto. Del triunfo nuestro aquí. Bueno, estamos muy contentos ante este acuerdo. Y bueno, tendremos a Nicolás que designar nuestro delegado, ¿no? Tiene que estar allá en la instalación, ¿no? Sí, la información que tenemos es que tiene que estar presente como compañero. Bueno, pero aún no lo hemos designado, ¿eh? Pero sí estamos al tanto del proceso y a la orden de Colombia. Y muy contentos, pues. Y felicitamos de nuevo al presidente Santos y a la FARC por haber dado este paso, y ojalá, tenemos que jugar, así creo, todos, en Colombia, en Venezuela, en este nuestro mundo, por la paz en Colombia, que se acabe la guerra, que tiene ya, ¿qué?, como 60 años, ¿no?, cerca de 60 años la guerra interna en Colombia. Ya creo que es tiempo de buscar un acuerdo de paz, duradera, estable. El mercenario... Bueno, está detenido, está en un proceso interno que tiene sus propios ritmos, y un barco, ella me pregunta por un barco, Nicolás, ¿qué barco es ese? Yo tuve un informe del ministro Tarek sobre ese barco y al final me dijo Tarek, sí, que no se había detectado, ¿no?, nada anormal. Sí, se hizo un abordaje normal en estos casos porque había una denuncia que llegó precisamente de un puerto de donde ellos habían salido, de Cartagena. Las autoridades policiales venezolanas actuaron como cualquier barco de cualquier país, normalmente sucede, se hizo un chequeo de un armamento que no habían declarado y al final el juez... Aparecieron unos fusiles ahí. Correcto. Uh-huh. Y el juez, bueno, determinó poner en libertad al capitán y dejar que el barco se fuera. En los Estados Unidos todos estos medios de comunicación que se la pasan como una jauría
arremetiendo contra la verdad de Venezuela. ¿Dónde? En los Estados Unidos. No puede ser, sí. Hicieron una campaña brutal por un suceso absolutamente natural. Correcto, y ya aclarado y se fue el barco. Bueno, nos queda, gracias Laura Montera. AFP, dime. Bueno, presidente. Última preguntita porque nos vamos. Gracias, mi nombre es Valeria Pacheco de la agencia AFP. Valeria, ¿de dónde eres tú, Valeria? Bueno, yo soy boliviana. Ustedes me disculpan que yo tuteo, pero ustedes me pueden tutear también. Ajá. Yo soy boliviana, pero mitad ecuatoriana también, porque crecí allá. Boliviana, ecuatoriana. Sí. ¿Naciste en Bolivia? Sí. ¿En qué parte, perdón? En La Paz. En La Paz. Bien, perdón, Valeria. Bueno, en cuanto a la campaña, una cosa pequeñita. Quería saber si se lo va a ver en estos últimos 20 y pico días, más en la calle, en más actos, como el que vimos el fin de semana. Y si es que tiene pensado ir a Sabaneta, a su tierra natal, para hacer campaña. Y bueno, también una curiosidad, hace un tiempo un bloguero cubano que es asociado con el oficialismo dijo que están Fidel Castro y usted trabajando un libro de próxima publicación. No sé si nos puede comentar algo al respecto. ¿Quién dijo eso? Un bloguero cubano. Ah, un bloguero. Que es identificado como afín al oficialismo. Y bueno, aprovechando que está aquí el canciller, quería saber si tienen alguna novedad, no sé si usted o el canciller nos puede decir, sobre la muerte del embajador en Kenia. Hoy se publicó una entrevista en un diario local de un presunto prófugo keniano que está vinculado al caso. Todavía está detenido el primer secretario de la embajada, el señor Dwight Sagaray, me parece. Y bueno, no se ha sabido más de ese caso que está ahí un poco colgado. Eso. Gracias, Valeria. Gracias. Una, dos, tres, cuatro preguntas. Una, dos, tres. A ver. Más calle, claro, sí, estaremos en la calle. Nosotros ahora es cuando vamos a la calle. Y no solo yo, el candidato. Todos a la calle. Todos a la calle. El pueblo está en la calle. Fíjate, ahí estaba el candidato burgués. Yo lo vi por ahí. No, que, ¿cómo es? Los violentos, con armas, acusando a la población de allá de La Pastora. Porque la gente, mire, la gente sale a la calle. Bueno, no van a salir a la calle. O sea, tiene que, imagínate que yo me fuera por algún lugar de, vamos a llamar a La Lagunita. Si yo voy a La Lagunita o voy a algún sector donde nosotros tenemos gente también, por ahí círculo bolivariano, amigos, pero si yo fuese a hacer campaña por algún sector, bueno, uno tiene que medir, ¿verdad? Medir lo que pueda ocurrir. Puede ocurrir, la gente puede salir a la calle, unos a apoyar, otros a rechazar. Ahora, ¿cuál es el argumento, si es que se puede llamar así, del comando burgués? La violencia, los violentos, los rojos violentos impidieron que fuéramos por allá, la marea, no sé qué. Pero resulta que yo vi a otros dirigentes que iban a ir con el candidato, que pasearon por todo eso, ¿no? O bueno, recorrieron, no, Aristóbulo, buena parte de La Pastora, y hablaron. Pero ellos dicen que no, que tenían fotos incluso e imágenes del día anterior o de no sé cuánto, con armas, gente con armas. El discurso de la violencia que nos quieren achacar a nosotros. ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde ha venido la violencia, históricamente hablando, sino de los sectores de la burguesía? Ellos solo, defienden la democracia, la gran burguesía, cuando les conviene. Cuando no, bueno, hacen lo que un día como hoy, hace 39 años, hicieron de manera salvaje en Chile. Contra un presidente electo democráticamente, contra un pueblo. Una masacre. Así que seguiremos nosotros en la calle. En Sabaneta, por cierto, me contaron que el candidato de la burguesía no quiso entrar. No quiso entrar. Porque anunciaron que el candidato de no sé qué va para Sabaneta, se fueron para la calle. ¿Quién les va a decir que no? Y parece que pegaron fotos mías en todas las casas. Y bueno, una concentración en el Camoruco. Mi compadre Alfredo Aldana en la bomba La Reina.
mi primo Adrián Frías en la otra entrada. En todas las entradas del pueblo, que son como 6, pusieron masas de gente para darle la bienvenida. No lo iban a agredir, estoy seguro, esa es una gente muy pacífica. No, solo a darle la bienvenida, pues, a sacarle la campancarta, aquí estamos con Chávez. Pero no, entonces pasó derecho, fondeado, directo, no sé para dónde. No entraron. Y así creo que ha pasado en varios pueblos. Bueno, yo tengo dentro de los planes que estamos elaborando para las próximas semanas, pendiente un recorrido por el llano. Por el llano. También por los Andes. Esto hay que combinarlo, ¿no?, con las reuniones sectoriales y las reuniones con la maquinaria y estas reuniones con ustedes también. La campaña entró en una dinámica nueva, múltiple, ¿no? Muy, para nosotros es muy creativa. Y bueno, y es probable que yo vaya por mi amado Sabaneta, ¿eh?, al pasar por allá a saludar. Más que en campaña, yo voy a Sabaneta y en verdad nunca voy en campaña, aun cuando estemos en campaña. Voy es a respirar y a cargar más las baterías del amor, del compromiso con lo que significa ese hoy ya una población grande. Sabaneta ha crecido mucho, pero ese era un pequeño pueblo, ¿eh? Ayer lo hablé con mi madre, por cierto, preguntándole, porque salió Los Cuentos del Arañero, a lo mejor ese es el libro que tú, al que te refieres, ¿no? Pero no estoy trabajando ningún libro conjuntamente con Fidel. Pero sí, Fidel leyó y me envió Los Cuentos del Arañero y me dijo, mira, qué buen libro esto que están sacando aquí. Y bueno, luego yo lo leí, ya lo editaron, hay que difundirlo ahora, hay que bautizarlo. Cuentos del Arañero. Yo le preguntaba a mi mamá anoche, mamá, la gente no cree eso del cuento de la culebra que me iba comiendo. Y yo le dije, mamá, ¿tú te acuerdas? Claro que me acuerdo. Entonces ella me dijo, mira, Hugo, era una traga venado. Una traga venado, compadre. Yo tenía era como 4 o 5 meses, el bachaquito, pues. ¿Eh? Y entonces la traga venado ya había causado estragos en el patio. Se comió un conejo de mi abuela, que tenía conejo, tenía gallina. Y entonces andaba buscando un bachaquito, parece. Y se metió de madrugada al cuarto. Era una casa, imagínense, una casa de piso de tierra, con techo de palma y paredes de bajareque, pues. Una casa campesina, muy cerca del río, de la Madre Vieja del Boconó. Era un pueblo muy pequeño, en verdad. Y entonces mi mamá, no había energía eléctrica, apagaban una vieja planta a las 9 de la noche. Mi mamá, ella dice que oyó algo, un sonido. Ella estaba conmigo en el cuarto, pero yo en una cuna, y Adán, que ya tenía año y medio casi, con mi abuela en el otro cuartico, y en el corredor, en un chinchorro, acostado, estaba durmiendo todo, mi tío Ramón Chávez. Entonces ella pela por una linterna, y cuando alumbra, tremenda culebra, compadre, dando vuelta, enrollándose en la cuna, y yo dormido ahí, inocente. Mi mamá dice que ella brincó, me agarró y salió corriendo, pegando gritos, pues. Y mi tío Ramón mató la culebra. Y la guindaron allá arriba en el techo y pegaba en el suelo. Y el ancho era como el caucho de un carro. No traga venado, pues. ¿Tú no has visto una traga venado ahorita? Ah, claro, mi mamá anoche me decía, bueno, no, quizá no tanto. No era tan, bueno, depende de qué carro sea, porque si es un tractor o un camión o un carro pequeño, pues más o menos, ¿no? Qué sé yo, así más o menos, ¿no? Pero es una culebra que traga venado, compadre. Y yo tenía, ¿cuánto pesaría yo? ¿Cuántos kilos pesaría yo? Como 10 kilos o menos. ¿Eh? Los Cuentos del Arañero, ahí sale ese cuento. Entonces, ese puede ser el libro. Fidel, si yo sé que está escribiendo, no te digo que me hizo llegar como 10 cartas en el último mes, ayer me llegó otra, y yo le respondo, a veces me llegan 3 cartas, y yo respondo, bueno, 1 por 3, le he mandado como 4, y notas, y estamos mandando los mensajes, ¿no?
Ahora, en cuanto, saludos, aprovecho, saludos a Fidel y a Cuba, y a toda Cuba, Raúl, y al pueblo cubano. Aprovechando tu pregunta, y a Sabaneta también, les saludo a todos. Voy a tratar de pasar por allá. Lo de Kenia, lamentable, es un proceso que está bajo investigación, pues. Tenemos que respetarlo. Primero las leyes internas de aquel país, ¿verdad? Y luego en un proceso de investigación. El canciller, como tú misma lo decías, seguramente estará más informado en este momento que yo al respecto de este lamentable hecho que ocurrió allá en nuestra sede diplomática. Bueno, agradezco mucho su presencia, sus preguntas, y sigamos avanzando rumbo a la batalla perfecta y a la victoria perfecta. Saludos, señoras, saludos, señores. Gracias. En la rueda de prensa del candidato. De esta manera veíamos al candidato presidencial Hugo Chávez, que ofreció una rueda de prensa aquí en Caracas sobre diversos temas de esta campaña electoral, reafirmando su denuncia de un plan económico de ajustes que sería aplicado por la oposición, del plan neoliberal o de un paquetazo, como señala, entre otras cosas. Distintos temas que han tenido que ver con lo económico han estado presentes aquí, con números, con hechos reales, con la aplicación, por ejemplo, de las misiones, con los planes de trabajo para lo que se viene, cómo aumentar formación educativa, cómo hablar de precios regulados y cómo hacer que Venezuela crezca. Me quedo con una frase para este cierre del avance de noticias desde el sur, una frase del presidente Chávez que decía: la derecha se desmorona por sus procedimientos dictatoriales. Estaremos pendientes de las futuras declaraciones y de las tareas, de las actividades que realiza el candidato presidencial Hugo Chávez. Hasta la próxima.